Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda actividad de la extensión del Canvas que se lleva a cabo como parte de las actividades académicas y de formación de Black Canvas Festival de Cine Contemporáneo en esta cuarta edición híbrida. Una cuarta edición que ha sido compleja en su realización, pero que aquí estamos con mucho gusto para poder seguir dialogando y reflexionando sobre cine. En una mesa que ya es tradición hacerla anualmente, la mesa denominada México dentro del Canvas, una mesa que plantea reunir a los realizadores que participan en esta sección, México dentro del Canvas, y en donde tratamos de acercar pues las distintas maneras de aproximarse al cine, al lenguaje cinematográfico, desde las características que nos tocan como país y con las posibilidades que se tienen desde la industria que el mismo país genera, y también desde las posibilidades de poder hacer un cine sin necesidad de contar con todos los o con distintos apoyos gubernamentales o de distintos tipos. Para mí es muy grato poder estar aquí reunido con todos estos cineastas que yo admiro mucho y a quien conocemos desde hace mucho tiempo, y que sus carreras han surgido de distintas y de tan diversas maneras. Eso creo que es estimulante para todos los jóvenes estudiantes de cine, y también otras personas que tienen intereses en acercarse al quehacer cinematográfico. Me gustaría, primero que nada, presentar a Cristian Díaz Pardo. Él es director, editor y guionista chileno, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica en la carrera de cinematografía. Cristian tiene también una especialidad en dirección de arte y guion en el CUEC. Además de haber realizado estudios de fotografía en el Instituto Profesional de Arte y Comunicación de Santiago. Su primer cortometraje, Los Esquimales, se presentó en el Festival de Cine de Morelia. Luego fue premiado con su cortometraje Antes del Desierto. Debutó en los largometrajes con su ópera prima, con la película González, Falsos Profetas, en el 2014, compitiendo en el Festival de Cine de Morelia y en muchos otros festivales internacionales. Ahora presenta Sanguinetti, en el Festival de Cine Contemporáneo. Cristian, bienvenido. Hola Claudio. Sí, hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar aquí, un honor, un placer y estar en Black Canvas y también acompañado de este grupo de cineastas que admiro mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Me gustaría presentar también a Samuel Kishi-Kishi-Liopo. Él es licenciado en artes audiovisuales y fundador de la productora Cebolla Films. Debutó con el largometraje Somos Maripepa en el Festival de Cine de Berlín, que fue basado en un corto que él también que tuvo muchísimos premios y que pasó por muchos festivales. Luces Negras, también un cortometraje que presentamos hace mucho tiempo en el Festival de Cortometrajes Short Shorts, y ahora presenta Los Lobos, su segundo largometraje, que tuvo estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín. Creo que fue el estreno internacional, y en el Festival de Cine de Busan tuvo la premier mundial. Samuel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Todo un honor poder platicar con todas estas personas admiradas. Y Muriel, ya leí la sinopsis de tu película, tengo muchas ganas de verla. Y nada más quería hacer una Sí, aclaración. invitadísimo. No soy licenciado, soy egresado. Lo voy a decir porque si no mi jefa seguramente va a comentar así de no andes diciendo mentiras, Ah, el papel, cabrón. Chido. muchas gracias. Bueno, también tenemos a Joshua Hill. Joshua, que bueno, fue asistente de cámara con Carlos Reigadas en su película Japón, incursionó en la dirección
de cine desde hace ya muchos años como fotógrafo. Él presentó su película La Maldad, su ópera prima, en el Festival de Cine de Berlín. Y bueno, recientemente, hace un año justamente, presentó Sanctorum en el Festival de Cine de Venecia. Joshua, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación de nuevo, querido amigo. Muy contento de estar este año formando parte en la promoción de Black Canvas y además de tener la oportunidad de convivir con estos queridos amigos que tiene meses que no nos podemos ver en vivo y en persona como estábamos acostumbrados a hacerlos por el tema de la pandemia. Y bueno, ver siempre tan versátil de lugares de toda parte, de toda la República. Y Muriel, muchísimo gusto. Igual me encantaría ver ya tu película para poder platicar después de esto. Un fuerte abrazo, amigos, gusto, de verdad. Gusto. Qué bueno reunirnos un ratito de esta manera, de verdad. Muchos abrazos. Gracias, Joshua. También me gustaría presentar a Pablo Chavarría Gutiérrez. Bueno, Pablo recibió una beca de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entre sus obras se encuentran Terra Feni, Tapetum, Lucidum, El Resto del Mundo, Alex Film y Las Letras. Con ellos ha recibido diversos premios en distintos festivales del mundo, como CPH Docs, FIC Valdivia, FICUNAM, Bafisi, entre otros. Fragmentos de la vida de un músico, se presentó en el Festival de Cine FICUNAM y ahora tenemos la posibilidad de presentarlo en Black Canvas. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Claudio? Pues igual, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en Black Canvas, en el festival. Pues también nos conocemos de hace un rato. También conozco a todos, o al menos los ubico por ahí. También un gusto saludarlos por aquí y pues estar platicando con todos ustedes. Gracias, Pablo. Me gustaría también presentar a Muriel Escalera. Ella es una directora egresada de la Universidad de Cine de Buenos Aires. En su ciudad natal estudió el género tradicional del son jarocho, de lo que trata su primer largometraje, Toro entre aguas. Toro entre aguas tendrá la premier mundial en Black Canvas. Es un gusto para nosotros poder presentar tu película, Muriel. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, gracias. Pues, ay, que me hubiera gustado juntarme físicamente con ustedes para charlar, creo que varias, y bueno, sí, estamos en Ciudad de México, bueno, justo Pablo Chavarría no, pero hubiera estado bueno. Muchas gracias y me pone contenta porque varias pelis de ustedes me han inspirado y me inspiran todavía, así que sí, me da mucha felicidad estar aquí y ver las películas y volver al cine también. Gracias. Gracias, Muriel. Nos estaremos viendo en el cine para poder hacer un Q&A contigo y con tu película. Sí. Bueno, me gustaría también presentar a Carlos Lenin. Él realizó sus estudios en la, hoy conocí NAC, antes UEC. También estuvo en procesos de formación en talleres con Abbas Kiarostami, que es cineasta iraní, con su filme Latitud Norte, que adquirió con el que se fue acreedor de un premio Ariel en la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas. Después recibió un premio Orona dentro del EICINE en el Festival de Cine de San Sebastián. En el 2018, como escritor y director, filma su ópera prima La Paloma y el Lobo, película que se presenta como parte de la sección México dentro del Canvas en estos días. Y bueno, tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Locarno, en donde también recibió un premio. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder participar con todas ustedes, con todos los compañeros y compañeras. Y nada, nomás que Javier no nos lo ganamos, nomás nos nominaron con la tesis del CUEC. También así como precisiones, no se vaya a emocionar justo mi papá y mi mamá de que, ah, mírale. No, eso no existe, eso no está. Pero bueno, un gusto a todas y todos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Me gustaría presentar a Julio Hernández Bordón.
quien realizó estudios en el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC, dirigió los largometrajes Gasolina en 2008, Las Marimbas del Infierno en el 2010, película que se presentó en el Festival de Cine de Toronto. También ha dirigido Hasta el Sol Tiene Manchas, que se presentó en el Festival de Cine de Marsella, donde obtuvo 2 premios. La película Polvo, una coproducción con España y Chile. También estrenó en el 2015, Te Prometo Anarquía. Y en esta ocasión estaremos presentando su película Se Escuchan Aullidos, la cual se estrenó en el Festival Ficunam como premier mundial y después en el Festival de Cine de Marsella. Julio, bienvenido, muchas gracias. Hola Claudio, hola a todos. Para mí es un honor estar con ustedes. Agradecer la selección de la película en el Festival Black Canvas y con muchas ganas de platicar sobre el cine mexicano en este momento, ¿no? Con todos ustedes, para aprender y para enriquecerme, ¿no? Y saber cuál es la opinión de ustedes y del público. No sé si va a haber preguntas del público, pero bueno. Sí, sí, vamos a abrirlo de pronto algunas preguntas del público. Bueno, me gustaría también presentar a Pablo Escoto Luna. Él estudió cine en Buenos Aires, fundó la cooperativa Ríos de Nueva, junto con Salvador Amores y Jesús Núñez. Está dedicada a distintas formas de hacer cine. Ha fundado un taller dedicado a la enseñanza de cine experimental en zonas rurales de México. Y bueno, ahora coordina los polos audiovisuales en Quintana Roo. Ruinas, tu reino es su ópera prima y toda la luz que podemos ver la presentaremos en el Festival Black Canvas. Pablo, bienvenido, gusto en verte. Muchas gracias, Claudio, y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar rodeado de tanta gente admirada y de películas admiradas. Gracias por invitar a nuestra película al festival y me siento muy feliz y agradecido de poder estar en esta plática para igual escuchar sus opiniones y poder, sí, también estaría bueno escuchar del público. Y sí, muchas gracias y qué gusto que haya películas y que podamos volver al cine y me tiene muy feliz que se vaya a proyectar otra vez la película en la Ciudad de México. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, para empezar me gustaría hacer una pregunta como muy general que tiene que ver cuáles son las perspectivas que cada uno de ustedes tiene con el cine actualmente. En un momento en donde están cambiando muchas de pronto los estímulos, hay una incertidumbre fuerte de cómo se van a realizar películas de una manera tal vez más industrial. Y bueno, ustedes viniendo de generar películas a veces casi sin nada, con pocos recursos, ¿cuáles son sus ideas y cuál es la perspectiva que ustedes podrían como vaticinar el rumbo que el cine mexicano puede llegar a tener? Si quieren podemos empezar con Pablo. Yo, Chavarría. ¿Cuál de los dos? Pablo Escoto. Bueno, yo creo que estamos viendo una transformación importante que viene desde lo que está sucediendo con los estímulos y creo que eso va a cambiar. O sea, seguimos sin saber qué es lo que va a ocurrir y dicen que no va a ser una extinción de los apoyos, pero estamos como en ese pendiente de ver qué es lo que va a suceder. Yo de mi parte nunca he recibido ningún tipo de ninguno de estos apoyos. Y he hecho películas con amigos y amigas de manera independiente, como otras personas aquí en la reunión, como todos, todas. Y creo que por ese camino hemos encontrado otras formas de producir, que no solamente tienen que ver con la producción, sino también con la estética, ¿no? Y tener esa relación entre la imagen final y la forma de producción y los métodos de producción. Creo que es muy importante, pero también creo que es algo como estamos en un momento muy relevante en el que hay que pelear como porque se puedan
abrir otras formas de producción, otras formas de apoyo, otras formas de estímulos, que esto tiene que ver, creo, con los, tanto con los fondos gubernamentales como con los festivales de cine en México particularmente. Y creo que sí, porque si llegamos, en mi opinión, si solamente como encontramos un cine que se pueda ser como hecho sin ningún tipo de apoyo, eso va a limitar la producción, porque todas las personas que no tengan la posibilidad de o sea, que necesiten algún tipo de, en mi opinión, sí, de apoyo, no van a poder filmar. Entonces creo que es como encontrar otras formas de producción que, desde mi caso, es reducir mucho el presupuesto de la película, como reducirlo sustancialmente, y encontrar otras formas de producir películas así. Pero creo que es muy importante como también que esta transformación también ocurra tanto en los fondos como en los festivales para apoyar este tipo de trabajos, y creo que justo eso va a hacer que surjan más películas y que se vaya poco a poco abandonando como este círculo de elite de cine, que creo que es algo que vemos todos y todas, tanto en México como en el mundo. Entonces creo que sí, abrir las formas de producción a películas más pequeñas, y que haya apoyo tanto institucional como gubernamental, como de festivales e instituciones privadas, me parece imprescindible, muy, muy importante, porque creo que si no sería pues una forma de, sí, como que es darlo fácil, sino como decir que podemos hacer cine sin apoyo, sin dinero, sin, ¿no? Entonces solamente se apoyan las grandes películas, a los grandes autores, y entonces todos los como nuevos jóvenes están como en esta precarización, y como creo que eso no es lo que nos va a permitir crecer como cinematografía nacional. Sí, tendrá que ver con una mejor distribución, ¿no? Tal vez de esos recursos. Exacto. Joshua, ¿te gustaría? No te escuchamos. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí. Perdón, decía que, bueno, pues participando y hablando un poquito de este tema que dice Pablito sobre el tema de los fondos, sobre el asunto que hubo de reestructuración, toda esta labor que se hizo de las mesas que agrupó IMCINE para poder hablar directamente con las y los cineastas en México, me parece que somos testigos de una renovación bien interesante, una oportunidad de reinventar, no solamente a través del asunto de los fondos, sino también como del origen, de lo que tendría que estar haciendo nuestra industria, si es que todavía podemos llamarle así a lo que tenemos, ¿no? Porque ciertamente somos una potencia mundial, le gusta a quien le guste, ¿no? Lo de quien lo odie, somos una potencia mundial en lo que tiene que ver con cine, digamos, y me refiero principalmente a este tipo de cine que le llaman cine de autor, ¿no? Que tiene una presencia año con año en los festivales más importantes del mundo, ganando los mejores principales premios. Y sin embargo, no logramos entendernos y todavía apoyarnos con el tema de la distribución. Y por si fuera poco, hoy estamos pasando por una crisis que es irrebatible con respecto a cómo se ven este apoyo o estos apoyos que da el gobierno a los y las cineastas, ¿no? Que pareciera de momento no ser en las redes sociales, que mucha gente está de acuerdo en que se destine menos dinero de manera de impuestos al cine. Obviamente, el gremio, pues, estamos muy en contra de esto. ¿Y cuál es el objetivo realmente de recanalizar, de reestructurar y de encontrar unas nuevas formas de hacer cine? Que creo que ese es como el principal reto que tenemos enfrente. Por eso me encanta este espacio, porque yo veo el origen y me permito decirlo, a excepción de Muriel, conozco a los el trabajo de los demás compañeros, pero ya lo voy a conocer en el Muriel también. Y lo entiendo porque yo me siento, o sea, así siento sangre de mi sangre, pues veo ahí el esfuerzo, veo ahí la lucha, veo ahí el la columna vertebral, que es poner el poco dinero que se tiene en donde tiene que estar. Y hasta a través de esto poder organizar un cine ciertamente más legítimo. Yo no sé cuál va a ser el resultado de este año tan doloroso en el tema de los fondos. Tampoco veo vuelta atrás, honestamente, desde que se dijo que se iba a reestructurar. No creo que pase. Pero nosotros, como bien lo dice Pablo Escoto, pues venimos de hacer cine sin un fondo estatal,
creo que la mayoría, en realidad no, pero pues muchos de nosotros sabemos lo que significa no tener el apoyo estatal, y en su momento hicimos cine, y bueno, pues con todo el dolor, probablemente con más trabajos, lo seguiremos haciendo. Pero también reconozco que hay compañeras y compañeros del gremio que no saben cómo hacer cine sin el paternalismo gubernamental, que seguramente si no se reinventan van a sufrir más, o van a tener un trayecto mucho más de pesar porque no saben cómo hacerlo. No es que esté bien y que esté mal tener el apoyo gubernamental, pienso yo que no tendría que ser prescindible en una industria sana en la cual pudiéramos acercarnos a un banco a decir, oye, confía en mi guión y préstame cierto dinero, o a un fondo como se tuvo en algún momento, por el momento no existe. Y yo en realidad de todo corazón estoy esperando alguna buena noticia que nos den nuestros amigos de Encine, porque creo que tienen algo planeado, quiero pensarlo así, y sé que pronto nos dirán qué es lo nuevo, para ver cómo nos sumamos a ese proyecto, porque tiene que haber un proyecto. Y si ciertamente no viene de Secretaría de Cultura, viene más bien nada más por parte del INCINE o de los propios cineastas, digo, no sé el origen de esta nueva estrategia, pero tenemos que ser parte, tenemos que ser unión, tenemos que juntarnos y decir qué podemos ser y qué no, y necesitamos líderes, ¿no? O sea, sobre todo en esta parte de la reestructuración de los fondos. Pienso. Sí, Samuel. Es muy interesante la pregunta, porque cuando vienes de la precariedad, pues, de hacer cine, no nada más estás pensando, bueno, en nuestro caso, y lo veo también por los compañeros, o sea, no nada más estás pensando en, ya voy a producir, sino también, ¿cómo voy a moverla? ¿Cómo voy a poder generar algo para también hacer la siguiente película? Entonces, cuando vienes de la precariedad también, estás viendo cómo ahorrar esos centavos y cómo volver a reinvertir para seguir haciendo constantemente cine. Entonces, hay hasta una planeación estratégica dentro de eso en cuanto a los recursos. Personalmente aprendí yo muchísimo con mi ópera prima, con Somos Mari Pepa, en entender también que hay una necesidad de contenido del mundo donde hay gente que va a querer ver tu cine, que se puede depositar en distintas ventanas, y esas ventanas, perdón que saque ahorita lo empresario, pues van a generar pues algo para que tú puedas volver a seguir invirtiendo y haciendo cine. Pues es muy interesante, hay que defender los fondos tienen que ser plurales, pero también tenemos que entender un modelo también de negocio, pues, y para tumbar paradigmas. Yo sé que de pronto es medio raro cuando uno habla de la cultura y generar ganancias, empresa y todo ese tipo de cosas, pero viniendo desde este lado, para mí ha sido como una necesidad constante entender para poder seguir haciendo y para no depender únicamente de los fondos. Cuando hicimos Somos Mari Pepa, la verdad es que fue época electoral, era muy difícil acceder a ciertos fondos en Guadalajara, pues la verdad es que ibas con un empresario y se reía de ti, pues de que, ay, no mames, ¿cómo voy a invertir en cine? O sea, y eso de cómo le ganamos y cómo hacemos. Entonces, eso nos hizo también como comunidad empezar a generar una planeación estratégica de este tipo de cosas. ¿Dónde van los dineros? ¿Cuánto nos vamos a gastar en preproducción? ¿Cuánto nos vamos a gastar en la producción? ¿Y cómo vamos a exhibirla, pues, cómo vamos a distribuirla? Tuvimos la fortuna de trabajar con unos agentes de ventas, con Figa Films, que ellos también nos abrieron mucho, mucho el panorama en esto, en ver cómo son las ventas internacionales y también obtener de otros lados, no nada más de la taquilla mexicana, sin embargo, también pelear los espacios en México, como que es un trabajo que tienes que hacer paralelamente, pues. Creo que sí tenemos que desarrollar como comunidad también este perfil para no estar dependiendo nada más de lo que nos va a dar papá y mamá gobierno, pues. Es importantísimo, y para poder generar una industria real y preocuparnos también por el espectador. Y en algún momento evitar también no nada más hacer un cine que pueda ser caprichoso y nada más para mí y de este fondo y yo porque quiero expresarme, sino saber qué momento, cómo podemos conectarnos, pues, porque finalmente creo que queremos hacer oficio todos, pues,
Y para hacer oficio, pues es que tenemos que hacer y trabajar y trabajar y retrabajar cosas. Entonces, pues eso. Justo lo que dices de hacer oficio me llama mucho la atención porque lo he pensado bastante últimamente, ¿no? Y digo, a mí, un poco más allá del oficio, que sí, tiene que ver con eso, pero me gustaría ser más una trabajadora de la industria cinematográfica, ¿no? Me gustaría poder vivir de mis películas y trabajar en esto continuamente y no decir, bueno, apunto a ganar algunos fondos y después... Y también dedico mi vida paralelamente a otra cosa, ¿no? Como realmente sería ideal que se pudiera generar un plan y una organización diferente para que yo pueda subsistir del cine que hago, ¿no? Y creo que ahora está como muy trunco eso. Y siento que hay muy poco compromiso por parte de nosotros, o yo por lo menos lo siento personalmente y lo estoy como incorporando ahora y pensándolo un montón. Digo, es mi primera película, tengo muy poca experiencia con todo esto y la distribución y la exhibición, que es un mundo, ¿no? Como primero me preocupé por terminar mi película y después dije, ay, a ver qué hago y súper difícil. pero me di cuenta que en todo ese tiempo que pasé desde que terminé la película hasta hoy, ¿no? Que quedó en Black Canvas, yo tenía una cierta idea muy descomprometida conmigo misma y con mi película, de decir, ¿en dónde quiero que se vea? ¿Realmente quiero que la vea la gente mexicana y que se vea lo más posible, o solo quiero llegar a un festival y que la vea un nicho así chiquitito de gente, ¿no? Y después de replantearme todo esto, dije, no, realmente sí quiero que mi película la vean muchas personas, ¿no? Y siento que eso depende de mí principalmente, y no esperar a que... de repente saquen mejores fondos de distribución y de exhibición, o que llegue un agente de ventas y una distribuidora y me abran el camino, ¿no? Sino decir, yo tengo realmente, me doy cuenta que tengo muy poco compromiso conmigo misma y con mi película, y no he visualizado nuevos espacios en los que pueda distribuir y exhibir mi película, ¿no? Como cerrarse a estas pocas posibilidades y conformarse con eso me parece que es como poco compromiso. Me ha parecido hasta cierto punto un poco triste, ¿no? Que de repente nos cerremos a pocas posibilidades y muchas veces las películas se ven muy poco, muy, muy poco, ¿no? En el país, digo, sin hablar de otros países, que tampoco tengo mucha experiencia en eso, pero... Mismo en México, películas que se filman acá y que se estrenan en festivales mexicanos, se ven muy, muy, muy poco. Entonces, en general, siento que hay que tomar el compromiso nosotros y no esperar a que alguien llegue a buscar las películas, ¿no? Y las quiera distribuir o lo que sea, sino tomar el compromiso y con ese compromiso abrir nuevos caminos. Y pues esta crisis de cine y de vida nos está enseñando que a veces ser más independientes y tener autonomía pues trae muchas cosas provechosas, ¿no? Entonces, en particular, digo, con la producción lo venimos haciendo desde siempre y va a seguir siendo así, ¿no? Autónoma en su mayoría, me parece, o independiente, pero hablando de la distribución y de la exhibición, que es una parte importantísima y que a veces de la que no se habla tanto, ¿no? Incluso en las universidades de cine, Claudio, que justo decías que te interesaba un poco tomar ese tema hacia la juventud y gente que estudia cine, a lo mejor. Muchas veces las universidades de cine no enseñan estas cosas, ¿no? Yo lo aprendí recién topándome con todo este mundo complicado y diciendo, uy, nadie me advirtió antes, ¿no? Y es un problema porque no te van enseñando desde que comienzas el cine a plantearte cómo quieres exhibir tu película y qué tanto quieres que se vea y dónde y tal. Eso recién te lo preguntas hasta que la terminaste en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, sí, como reflexión por ahora diría eso, que hay que reapropiarnos de nuestras películas y comprometernos si realmente queremos que se vean. Y si no, es realmente una hipocresía o algo así. Gracias.
Cristian. Sí, hola. Hola. Bueno, ya se han planteado muchos temas, ¿no? Ya resulta un poco complejo para mí como agarrar uno en específico, pero mi sensación es que, un poco como decía Joshua, estamos en un momento de cambios, pero creo que también de pronto hay ciertos espejismos, ¿no? No sé, como que frente a este nuevo acomodo de los fondos y cómo van a operar, ¿no? Estamos como a la expectativa. Existe, creo, una sensación, a lo mejor no entre nosotros, pero en mucha gente que ve, no sé, las publicaciones en Facebook y eso, que tienen la impresión de que se vivía como en una especie de gloria, un paraíso del cine, ¿no es cierto? Y que ahora se aproxima como un gran infierno, ¿no? Y un gran caos. Mi impresión es que la precariedad, siempre hemos estado en la precariedad, ¿no? Y también me sorprende mucho cuando se comenta luego también, es que siempre le dan los premios a los mismos, siempre le dan los fondos a los mismos. Yo creo que no es tan así. O sea, bueno, a mí me tocó la suerte de que mi primera película tuviera Foprocine, pero también me han rechazado y he perdido, entre comillas, muchísimas otras convocatorias. Entonces, siento que hay impresiones erróneas, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Creo que hay algunos fondos que necesitan repensarse, algunas formas de financiar las películas que necesitan ser repensadas. Por ejemplo, me parece que los fondos de distribución, algunos son bastante engañosos o tramposos, entre comillas, porque en el fondo lo que se está haciendo es una transferencia de dinero del gobierno a empresas privadas para que esas películas puedan ser exhibidas, ¿no? Entonces, ahí hay cosas a las que nos fuimos acostumbrando, que si pensamos en realmente en su esencia, cómo funcionan, pues no están bien de pronto, ¿no? Creo que hay otros fondos como el Eficine que también necesitarían repensarse. Creo que a pesar de que el Eficine evidentemente es una de las grandes claves de la explosión de la producción en el cine mexicano en los últimos 15 años, ¿no es cierto? Creo que es un tipo de financiamiento para las películas que le ha dado mucho poder a las empresas privadas, a las grandes corporaciones, a las grandes empresas que tienen la posibilidad de, ¿no es cierto?, de apoyar a una película con el 10% de lo que pagan de ISR. Estas empresas pues, finalmente son las que deciden qué película apoyan o qué película no apoyan. Entonces, por ende, tienen la decisión de decidir qué temas, ¿no es cierto?, pueden o no producirse. Hay ciertas empresas, seguramente ustedes ya lo saben, ¿no?, que no reciben carpetas de Eficine si la película trae violencia, sexo, o una visión tal vez un México no tan brillante, ¿no es cierto? Entonces creo que hay una censura ahí, indirecta, extraña, pero que se manifiesta de diferentes formas. Creo que también, por otra parte, necesitamos ir a la raíz del asunto, ¿no? Estamos como en este debate de los fondos, ¿desaparecerán los fondos, no los desaparecerán? Cuando en realidad tendríamos que pensar, bueno, ¿por qué estamos dependiendo de los fondos, ¿no? ¿Qué hace que dependamos de este sistema que ya lleva mucho tiempo establecido, en donde, justamente como mencionaban por ahí, un sistema que no nos permite vivir de hacer películas? Hacer películas muchas veces se convierte en una actividad casi heroica, ¿no es cierto?, en donde pues tienes que hacer una serie de otras actividades, comerciales, chambas, el video de para tal empresa, etcétera, y ahí estás meses, años escribiendo tu historia, haciendo tu carpeta para hacer tu película. Cuando finalmente ganas un fondo, pues el dinero se va para la producción, ¿no? Si ganas un sueldo que te permite sobrevivir algunos meses con mínimas preocupaciones, pero luego la vuelta a la realidad es, ¿no es cierto?, es abrupta, y otra vez hay que vuelta a sobrevivir, y es un ciclo, ¿no es cierto?, que no tiene fin un poco. Entonces, claro, yo también pensaría en que el ideal sería que nosotros pudiéramos vivir
de hacer películas, ¿no? Y que las películas tuvieran ganancia, taquilla, y que hubiera una especie de regulador que podría ser el público, ¿no es cierto? Pero creo que también es importante el financiamiento público, porque creo que el financiamiento público permite que de pronto voces que no, a lo mejor no son tan apreciadas por las masas, digamos, o por el público masivo, puedan también tener una salida, ¿no? Y temas y películas que a veces pueden ser más experimentales o que pueden tener un valor artístico y que a veces no van a tener un súper brutal éxito de taquilla, ¿no es cierto? Pero que sí necesitamos esas voces. Necesitamos todas las voces. Necesitamos desde las películas súper comerciales y comedias, a lo mejor escapistas, ¿no es cierto? Pero bien hechas. Y necesitamos también las películas pequeñas, independientes, con temas arriesgados. Julio. Okay. Bueno, coincido con todos. A lo mejor quisiera agregar que la sensación que me da es que no importa quién esté en el gobierno, siempre le quieren dar en la madre a la cultura, ¿no? Desde que estudié cine en el 2000, Fox quería como recortar el presupuesto al cine y a la cultura, Calderón, Peña Nieto, ahora que está a la izquierda, pues es lo mismo. Más bien, no sé cómo se puede hacer que exista una conciencia de la importancia de la creación, ¿no? No solo de lo cinematográfica, sino de la creación en general para México, ¿no? Porque la cultura y la creación crean muchas cosas, ¿no? Desde comunidad, unidad, diálogo, documentación, qué sé yo, experimentación. Y creo que la cultura para México ha sido fundamental y es uno de los pilares del país y de nosotros como ciudadanos, pero no se le da el peso que se tiene. Y por otro lado, sí se le da, aunque suene contradictorio, porque todos estos fondos estatales lo que hacen es democratizar la creación, ¿no? O sea, todo el mundo, si presenta su proyecto, es candidato a ser elegible para producir, ¿no? O sea, no depende de tu estrato socioeconómico, de tu religión o qué sé yo, sino más bien el mecenazgo en México es estatal y ese mecenazgo estatal hace que todo el mundo tenga la facultad de producir. Y eso es alucinante, ¿no? Creo que es de los pocos países del mundo donde el mecenazgo estatal le permite a todos producir. Pero por otro lado, este mecenazgo y todo este asunto está muy centralizado, ¿no? O sea, para producir o para crear tienes que prácticamente trasladarte a la Ciudad de México. Y creo que en la Ciudad de México hay un oasis que es muy importante cinematográficamente, que es la Cineteca. La Cineteca debería estar en todo el país, o sea, debería estar, ¿no? Cine que estamos haciendo es producido por los impuestos de todos y ese cine creo que por ley debería ser accesible en las bibliotecas, en las universidades, en los centros de salud, en la televisión pública, porque es una producción que es financiada con el dinero de todos. Y por otro lado, si se va a modificar algo con estos fondos, se debería de arreglar lo de la distribución, lo de la exhibición, que ese es el talón de Aquiles. O sea, creo que se producen muchas películas en México, pero no tienen espacios para ser exhibidas y ser compartidas. Yo he recibido apoyos tanto del Foprocine en dos ocasiones y Ficine. He recibido apoyo de distribución y de nada sirve estos apoyos de distribución si las salas de exhibición te ponen a las 11 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde. No ponen el póster de la película, no ponen el título de la película en la marquesina del cine, si cancelan proyecciones sin previo aviso. Muchas veces mis películas estaban programadas a las 8 de la noche, la gente llegaba y habían sacado la película, ¿no?
y me parece como sumamente, sí, como grosero, ¿no? Una actitud muy prepotente. Y creo que lo que pasa con la exhibición es que está el peso es lo mercantil, ¿no? Pero si el gobierno cuidara esa inversión que está haciendo en el cine nacional, ¿no? Porque finalmente son recursos públicos, y le diera una mejor cabida a esta exhibición, o se crearan espacios, ¿no? O sea, más cinetecas en toda la ciudad de México, más cinetecas en todo el país, y nosotros como sociedad creamos videoclubs o cineclubs, más bien, ¿no? Si hubiera más cineclubs universitarios en las bibliotecas donde se pueda acceder a este tipo de películas sin depender tanto de las plataformas digitales o de lo que decida Cinépolis o Cinemex, qué películas se exhiben y durante cuánto tiempo, creo que la situación sería totalmente diferente, ¿no? Y también me parece que también estamos con una etapa compleja, porque los que sabemos hacer cine con poco, creo que no vamos a tener ningún problema con poder continuar con enriqueciendo nuestra filmografía, ¿sí? El asunto es que el cine mexicano es muy diverso, ¿no? Hay de todo tipo de cine. Y también el cine mexicano es una industria, y si hay mucha gente que depende económicamente, laboralmente de esta industria, ¿no? Entonces, le están dando en la madre a mucha gente que depende de que existan estas películas para tener un trabajo. O sea, lo importante de que hacemos nosotros, y creo que también la figura del director guionista está bastante descuidado dentro de la industria nacional. Todas las leyes están para proteger, entre comillas, la exhibición, a los productores, pero finalmente los directores y los guionistas, o sea, un guión que escriba cada uno de nosotros automáticamente le va a generar trabajo por lo menos a 80 personas, ¿no? Y va a generar dinero a los exhibidores, a los que alquilan equipo, a una serie de personas que de repente ni tenemos la menor idea que suceda eso. Y somos, dentro del gremio, el grupo más desprotegido, los directos. O sea, nos dan el menor porcentaje de... Sí, ¿cómo se puede decir? El menor porcentaje de nuestras películas, cuando toda la inversión viene de un dinero público. O sea, nadie, salvo películas muy grandes, taquilleras, o películas muy independientes, nadie pone dinero privado en la producción, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible de que se divide el dinero de una manera si finalmente el dinero viene del Estado, ¿no? Creo que hay cosas que se deben de regular de otra manera o plantear de otra manera. Y creo que ahorita la moneda está en el aire. No sabemos qué va a hacer el IMCINE, ¿no? Porque durante este año ha dicho muchas cosas y constantemente lo contradicen, o ellos mismos se contradicen. Yo le tengo fe a la gente que está manejando el IMCINE, pero no sé si la gente que está ahorita ejerciendo el poder sabe la importancia de la cultura. Estamos ahorita en un régimen totalmente presidencialista donde todo lo decide una persona, ¿no? Y eso creo que no es tan favorable para la democracia. Y bueno, creo que se va a seguir haciendo cine, ¿no? O sea, no veo a Joshua sin seguir rodando, o a los dos Pablos, o a Cristian, o a Samuel, o a Muriel, ¿no? O sea, creo que esto de hacer cine es una cosa de ser necios, ¿no? Porque constantemente recibimos un no. O sea, los no que recibimos durante nuestros procesos son demasiados, ¿no? Son muy pocas las puertas que se abren. Y estas puertas que se abren son por ser insistentes, por ser necios, por meter las manos al fuego, por apostar. Y creo que esa es la característica, o sea, que normalmente los directores son los que más ponen las manos al fuego, ¿no? Los que podemos estar escribiendo durante 2 años sin recibir un sueldo, los que podemos estar... llevando una película, el proceso de montaje durante un montón de tiempo, donde tenemos que lidiar con las entrevistas, donde tenemos que lidiar con no sé qué, donde
las cosas, nadar contracorriente constantemente nos pone como muy frágiles y nos deprime, ¿no? De que las cosas no salgan como queremos. Normalmente un productor puede tener 5 películas al mismo tiempo, estar produciendo 5 películas al mismo tiempo. Y un director, no, o sea, un director por cada película se tarda 2 o 3 años, ¿no? Y creo que hay que ingeniárselas para hacer proyectos grandes y para hacer proyectos chiquitos, porque como dice Muriel, esto del cine es oficio, ¿no? Entre más produzcamos, mejor va a ser la siguiente película, ¿no? Y creo que es importante también estas películas pequeñas, que a lo mejor no se van a ver de manera masiva, pero tienen una riqueza que es creativa, que depende de la imaginación y que está retratando México de otra manera, con mucha libertad, ¿no? Y con un discurso de repente mucho más rabioso, que también eso es indispensable en el arte, ¿no? Tener rabia y poder hablar de las cosas que, con las que no nos sentimos conformes, que no nos sentimos como seguros, las cosas que queremos que se modifiquen o cambien. Entonces, eso, creo que lo importante es la diversidad, ¿no? De miradas, la diversidad de presupuestos, pero tener en cuenta que se está produciendo con la mayoría del cine mexicano se está produciendo con un dinero que es público, ¿sí? Y eso genera mucha responsabilidad, ¿no? Porque es un dinero que no, que se decidió que se va a invertir en el cine o en la cultura y no en la educación o no en la salud, pero también la cultura es educación. También la cultura genera democracia, también la cultura genera diálogo, genera cosas que de repente no se aprecian del todo, ¿no? Eso. Sí. Carlos. Ahí estoy, ya me escucho, ¿no? Pues suscribo, ¿no?, los comentarios que realizan las compañeras y, o sea, los compañeros. Estoy de acuerdo. Creo que la cuestión, o sea, como regresando un poquito justo al origen que todos hemos más o menos comentado de la pregunta, ¿no?, la cuestión de los fondos y qué va a pasar con esa parte industrial del cine mexicano o de aspiración industrial, también agregaría yo, digamos, pues creo que nos obliga a nosotras como directoras o directores a replantearnos formalmente nuestros proyectos, y no replantearnos como si no lo hubiésemos hecho antes, sino asumir la pobreza, digamos, explorar las imposibilidades a las que nos estamos enfrentando, encontrar nuestras historias, nuestros temas, y permitir que formalmente realmente existan de alguna u otra forma en la pantalla, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo que si algo hay que defender acá, tiene que ver esencialmente con la necesidad que tenemos de que siga construyéndose una imagen más plural y más diversa de nuestro México, ¿no? Una de las cosas cuestionables de los fondos es cómo justamente al ser esta una industria centralizada no suelen llegar a la vastedad de nuestro país, ¿no? Y pues bueno, independientemente de lo que se decida, ¿no?, de la propuesta que surja y de la propuesta que surge, de las nuevas alternativas que se tendrán para acceder o no a determinado fondo, creo que no hay que dejar de mirar la vastedad de nuestro país y en efecto velar o abogar o pelear para que estos, lo que sea que exista, ¿no?, sea poco, sea mucho, que probablemente será cada vez más poco, ¿no?, porque ese es parte de la política neoliberal que vivimos, o sea, que estamos viviendo desde los, no sé, de los 80, ¿no? La cultura no es trascendente para nuestros gobernantes, nunca. Yo creo que a pesar de eso tendremos que encontrar la manera de que esos dineros, de que esos ceros y unos existan para que puedan surgir nuevas cineastas y nuevos directores en distintas partes del país contando sus historias desde sus vivencias, desde su forma de sentir el tiempo, desde su forma de sentir lo sonoro y explorarlo a través de la pieza audiovisual, cine o lo que sea que necesiten o decidan hacer, ¿no? Creo que de pronto la discusión cuando hablamos justamente de los fondos, como es nuestro escenario, hayamos o no accedido a los mismos, se enfoca mucho en qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Está bien, pero también hay que pensar en esa otredad que no ha accedido
a estas posibilidades, a estos fondos, para que en efecto, si existen, si se sostienen, también puedan llegar a ellas o a ellos, ¿no? Digamos, o sea, me parece una obviedad, siendo nosotras y nosotros los que estamos compartiendo este espacio ahorita, decir, vamos a seguir filmando, pues sí, vamos a seguir filmando y vamos a seguir haciendo de pedo con nuestras imágenes, con nuestro sonido, con nuestra propuesta temporal y demás, sí, ¿no? Y eso va a existir en cada frame, en cada pedazo de relato que decidamos transformar de una o alguna u otra manera, claro, eso me parece evidente. Creo que la lucha o la pelea, la pelea respecto a exigir que estos pesos, estas monedas sigan existiendo, estos fondos de alguna u otra manera sigan beneficiando a la población, tiene que ver con todo, con una cuestión de clase, justamente diría yo, una cuestión de clase. O sea, hay un montón de banda que, si bien yo mañana puedo agarrar una cámara y ponerle un lente y salir a filmar algo, hay un montón de banda que no tiene eso, digamos, ¿no? Entonces hay que, y que necesitamos sus películas en las pantallas para dialogar con eso, ¿no? Para que nos la hagan de pedo a nosotros mismos también, ¿no? Y entonces confrontarnos a un montón de cosas y demás. Yo creo que, o sea, lo único que agregaría, que creo que todas y todos han mencionado más o menos de alguna manera, sería eso. O sea, yo pondría un énfasis, que, al menos desde mi punto de vista como cineasta emergente, a que dirigiría la atención sobre cómo estos fondos, sean para preproducción, producción o postproducción, deben alcanzar a llegar a estos sectores poblacionales, a estas distintas realidades que merecen contar sus propias historias, con su propia voz y con sus propias incidencias o implicaciones, aunque eso nos resulte incómodo a nosotros, ¿no? Aunque nos la estén haciendo de pedo a nosotros, hay que asumir que nosotros y nosotras también, o sea, pues ya estamos aquí de alguna u otra manera, ¿no? Y ya sabemos que no nos vamos a ir, o sea, vamos a seguir filmando, ¿no? Bueno, ¿qué onda con la otra raza? O sea, ¿qué onda con la demás pandilla? ¿No? Necesitamos sus pinches películas para que la estén haciendo de pedo en la pantalla, ¿no? Y eso es lo importante desde mi punto de vista. Sea cual sea la propuesta formal que decidan, me guste o no me guste, la prioridad que den o no al relato, a la estructura dramática tradicional en 3 actos, 5, lo que sea, eso es lo bonito, chingado. O sea, eso es lo bonito, o sea, que la gente diga lo que quiera como quiera, ¿no? Y bueno, eso, ya no, ya, o sea, como que me prendí. O sea, yo, o sea, como que creo que va por ahí y es para la otra raza, para los que apenas vienen, digamos, ¿no? Para esas otras mujeres, para esos otros vatos, morros, morras que no conocemos, que están allá pelándosela sin nada, ¿no? Y sabemos que lo van a hacer. O sea, quería decir esto justo para no terminar romantizando nuestra pobreza como realizadores de alguna manera, ¿no? O sea, eso va a pasar, güey. Somos pobres, se chingó el pedo, vámonos, está bien. ¿Qué hacemos para que esa otra banda sí tenga, no solo que puedan filmar su película, como bien decía ahorita, por ejemplo, Muriel? ¿Qué hacemos para que esas películas se vean y que nos nutran y que dialoguemos nosotros con ellas, digamos, ¿no? O sea, y tiene que ser una cuestión comunitaria, y también dentro de la parte burocrática tiene que ser una cuestión de seguir haciendo el pedo con los legisladores para que nuestra cinematografía de alguna u otra forma esté protegida, o para que llegue, como decía Julio ahorita, a bibliotecas o a estos espacios alternativos y demás, porque además justo todas esas labores que sabemos nombrar y sabemos que se tienen que hacer de alguna manera u otra, cuestan, o sea, cuestan tiempo. ¿Cómo sobrevivimos mientras las seguimos haciendo de pedo, digamos, ¿no? O sea, creo que por ahí está la encrucijada y bueno, nada, eso, solo diría, con eso cerraría, por ahí van. Y de ahí creo que surgen muchas otras preguntas que a lo mejor ahorita podríamos tocar un poco por ahí el tema. Solo me gustaría ver, bueno, Samuel quería comentar algo, pero Pablo también, y si después puede dar como su punto de vista de todo esto. Si quieren, vamos rápido con Pablo y retomamos, Samuel. Sí, súper rápido nada más. En torno a formas alternativas, por ejemplo, y de cineastas que están, digamos, más localmente trabajando, que ya pues hay muchos seguramente en muchos lados. En Monterrey, a mí me sorprendía desde hace tiempo, un colectivo que se llama Esto es para Esto, al cual agradezco que me invitaron, y ahora yo estoy trabajando con ellos, porque me sorprendía que empataba mucho de que son cine experimental, digamos, de manera general, formas alternativas de hacer, y además también ellos crearon, digamos, y han ido creando de 5 años una tipo de plataforma, un tipo de sello en el cual ellos hacen funciones presenciales. Ahora se están haciendo transmisiones,
y también en esta necesidad de decir, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir de esto? Porque los fondos, sí es muy dramática la competencia, sinceramente. Yo sé que sí está abierta a todo México, pero se seleccionan muy pocas películas. Es muy difícil de pronto accesar a ellas y sí crea un bajón de pronto, como lo han mencionado varios, ¿no? Cuando no ganas. Yo lo que siempre he dicho también es que es demasiado el tiempo de espera, ¿no? De que 6 meses para que te digan que no y así. Y bueno, hablando de este colectivo, por ejemplo, estamos pensando en, bueno, ok, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y haciendo a lo mejor nuestras películas como con bajos presupuestos, ¿no? Bueno, vamos a sacar como un tipo de marca, por ejemplo, ¿no? Haciendo ropa de películas a lo mejor más mainstream también, pero también del sello, haciendo talleres, como en estas formas alternativas de buscarle, ¿no? Aparte de los fondos y cines, que bueno, sí, hasta con como el cliché, ¿no? De hacerlo con celulares y todo eso, pero realmente he encontrado que hay propuestas muy, muy interesantes, muy originales de creación cinematográfica bien, bien chida, de muchos y varios y varias de ellas, porque también hay de todo, y eso por el lado de las formas alternativas, porque yo también al estar haciendo ya varias películas, ya con varios largometrajes, también la edad va pesando un poco, ¿no? El ímpetu de decir, bueno, sí está difícil y bueno, no sale nada de dinero ni nada, pero vamos a seguir. Pero pues hay un punto en el que dices, a ver, pues ya, güey. O sea, hay que buscar opciones, ¿no? Por el lado de los fondos, pues a mí también me parece que son importantes, igual que se mantengan. Sí, la neta, la reestructuración está muy bien. Por ahí en las juntas que se mencionó que tuvo IMCINE con cineastas, se mencionaban como fondos de mucho más bajo presupuesto, ¿no? Que pues nosotros, no sé, muchos de nosotros pensamos, bueno, 300,000 pesos, claro, no sé en términos de los empleos que se da a cuántas personas y eso, pero bueno, con 300,000 pesos es un decir, ¿no? Podríamos hacer una película muy chida, digo, según como cada quien, ¿no? Porque pues hemos creado con prácticamente nada. Y eso es lo que a veces creo que como creadores independientes también pues te da un tipo de, pues no sé si coraje o decir, oye, pues cómo alguien está haciendo con tantos millones. Y a veces que uno puede decir, pues son películas bastante malas, o digo, eso es desde el punto de vista de cada quien, ¿no? Pero, como lo han dicho, muchas películas independientes de los que estamos aquí han estado en festivales, y no solo eso, o sea, también está mucho esto, el mito de la gente y el público al que no le gustan ciertas películas, o que no está, preparado, como le quieras decir. Yo me he topado con gente... y como yo creo que todos ustedes, que mostramos nuestras pelis, por más raras o extrañas o como le quieran llamar, y hay conexiones, ¿no? Yo creo que también ahí es mucho el tema de la exhibición y de la idea. He notado que sí, pues el público de pronto, por llamarle así de manera muy general, está muy separado de la realidad del cine mexicano, de lo que ocurre, ¿no? Como al interior de los autores, de los fondos, de todo esto. Ahí hay un tema, ¿no? Y bueno, me parecía interesante lo de la propuesta de que hubiera se hicieran con mucho menos presupuestos las películas, o que hubiera opciones de entrar y de acceder, como lo han mencionado, para mucha más gente, porque yo sí sigo pensando que como estaban, como lo han dicho, que ahora parece que es una catástrofe, pues no, la neta no estaba chido, bueno, desde mi caso, a pesar de que, claro, varios hayan ganado los fondos y esas películas han dado mucho y han inspirado también, pero yo creo que sí se tiene que tomar más en cuenta eso, ¿no? Toda la gente que quiere a lo mejor accesar, y también a lo mejor tomar en cuenta, oye, pues también quien ya ha hecho películas largometrajes o cortometrajes con muy bajo presupuesto, ¿cómo podrían mover de algún modo o recibir algo, ¿no? Como casi retroactivamente, no solo como postproducción. Pero bueno, yo he estado personalmente en eso buscando, y con ayuda de, pues la neta, gente un poco más joven que me ha abierto los ojos, ¿no? De todo cómo se pueden mover las cosas, ¿no?
o sea, si la productora de Midsommar y todos estos, o sea, te metes a su página, A24 creo que se llama, y pues tienen todos estos productos y tienen como ediciones especiales, que también eso pensamos nosotros, ¿no? Sacar box sets de nuestras películas, pero chingones, ¿no? O sea, también, no nada más el DVD, ¿no? Como que sea todo un rollo ahí de arte, y muchos, muchas cosas derivadas de las películas, porque inclusive estas productoras pues le están buscando, o sea, no solamente producen y con ese dinero, o sea, reciben pues de varios lados. Entonces, pues estamos en eso, o sea, estamos en esa búsqueda de por dónde poder seguir, como decía Muriel, ¿no? O sea, vivir de esto, que eso es lo que yo decía un poco, la separación que a veces la gente piensa cine y bueno, el cineasta y seguramente tiene una vida de estrellato, así a lo mejor es muy exagerado eso que digo, ¿no? Pero a lo mejor mucha percepción puede ser así, y pues no, es estarle, como dice también Muriel, un trabajador del cine y pues buscarle por donde se pueda, ¿no? Y seguir haciendo lo que nos interesa y también, como decía Carlos, más oportunidad para otras personas, ¿no? Que también eso yo lo veo, los fondos, la neta, o sea, están complicados de entrarle, o sea, sí están abiertos, pero son un chingo de requisitos y sí hay que saberle ahí a las carpetas y todo ese rollo, que también yo creo que queda una gran distancia a quienes, inclusive me incluyo en de algún modo a veces, de poder accesar, ¿no? Por todos los requisitos que te piden, ya es un modo de exclusión eso también. Entonces, está interesante que se estén reestructurando y pues ojalá como esperamos que quede algo interesante para la mayoría, ¿no? Que siempre quedan algunos disidentes, pues, pero eso, que se pueda acceder un poco más sencillo de alguna forma. Samuel, tú ibas a comentar algo. Sí, digo, nada más era como, yo creo que el cine a nivel industrial y en plataformas, todo se va a seguir haciendo. O sea, eso indudablemente, hay temas, cosas que ya se tienen que hacer, presupuestos asignados, etcétera. Para mí, lo que suscribo mucho con lo que decía Carlos también y con lo que decía Julio es, ¿cómo chingable hacemos para que nuestros gobernantes vean la cultura como, no nada más de dientes para afuera, su importancia? Y yo creo que la de las pocas formas que se pueden generar es creando comunidad, generando esta empatía. ¿Qué pasa con los cineastas que finalmente hacer cine de todas maneras es algo elitista? Hacer arte, la verdad, o sea, sí requieres dinero, requieres tiempo, requieres muchas cosas que la mayoría de la población no lo puede hacer. Igual si estás en el nicho de los festivales o en el nicho de la industria. Es un nicho y es un círculo y estamos protegidos. Y creo que es importante pluralizar, abrirnos, conectarnos con nuestra comunidad, con los espectadores, con nuestro pueblo, con nuestra gente, para hablar de nuestras historias, de nuestras idiosincrasias y poder generar esta conexión. Al generar esta conexión, se crea una necesidad. Nosotros generacionalmente también, yo creo que estamos todavía dando nuestros primeros gateos en distintos temas, y como directores y productores y todo eso, tenemos que generar no nada más una comunidad para poder producir nuestras cosas, sino estrategias y formas para ser accesibles y para que se vuelva una necesidad. Y ahora sí, los gobernantes no pueden negar, cuando una comunidad está muy robustecida, cuando cada vez es más grande, no pueden negar que hay una necesidad y que se tiene que poner atención en específico, no nada más un pinche pequeño círculo, que eso es lo que nos pasa. Parece que somos muchos, pero no somos muchos. La verdad, necesitamos ser más. Y por supuesto, suscribo mucho a lo que dice Julio. ¿Por qué? Porque necesitamos memoria. Porque necesitamos hablar de nuestras historias, nuestra idiosincrasia, para que no lleguen de otros lados, desde afuera, y decir, ahí está, hablen con mi lenguaje, nada más. Necesitamos este tipo de cosas y es urgente. Y a nosotros como generación nos toca, la verdad, estar chingue y chingue y chingue por muchas líneas. Por muchas líneas. Sí, chingar y hacer con el tema de exhibición, de distribución, chingar al gobierno con los fondos, exigir, pero nosotros también estar aportando todo el tiempo, porque si no se van a volver discusiones bizantinas de artistas de café, donde vamos a arreglar el mundo nada más así, y la neta es que tenemos que accionar ya.
estas cosas. Entonces es parte también de una desesperación, que lo digo, que así como ustedes, nosotros estamos haciendo este cine guerrillero, para producirlo tenemos que tomar la iniciativa de las cosas. Yo sé que a veces es bien cansado, que da hueva y todo eso, pero tenemos que pensar en las siguientes generaciones. Y es un compromiso social y una responsabilidad, pues. Sí. Yo quería, muchas gracias a todos, suscribo y coincido, y me parece muy importante lo que dicen. Pienso ahorita en lo que dice Samuel, y tal vez pueda sonar idealista, pero creo que esta cuestión del arte como una cuestión de élite y de una clase alta es lo que se tiene que quedar atrás, más que pluralizar este sector élite e invitar a más gente es destruirlo, deshacerlo. Puede sonar muy idealista, pero creo que también tiene que ver con esto que hablan del trabajo, de ser trabajadores, y con esto que dicen Muriel y Samuel también de la industria, ¿no? De qué sería una industria o qué sería un cine autónomo o cineastas autónomos. Y creo que aquí entra tanto la cuestión de la producción como importantísima de la distribución, que para mí algo que veo es que el cine mexicano, solamente puedo hablar desde mi experiencia, pero, y de lo que veo, pero veo que es apoyado afuera más que aquí, como que es un cine que se valora mucho internacionalmente, el cine que digamos, que le dicen independiente, que para mí también es otra cosa de cuestionarnos, ¿qué es esto de cine independiente, pero que tiene fondos millonarios del gobierno? No me suena muy independiente. Entonces, pero es apoyado y celebrado mucho por espacios internacionales, que me parece buenísimo y muy valioso para el país y para nuestra identidad y cómo somos percibidos, pero también creo que algo habla de nuestra relación como mexicanos y mexicanas con nuestro cine, y que tiene que ver con la cuestión del público, y también creo que tiene que ver con este gueto de los festivales de cine, que finalmente creo que es una élite que tiene mucho que ver con los contactos, con el amiguismo, con las escuelas de cine, que igual ya son sectores ya bien cerrados, ya que se van cerrando, hasta elegir a sus, no sé, seleccionados, sus ¿no? venerados, y entonces ya de ahí surgen estas nuevas voces. Pero entonces como creo que de ahí no, eso es imposible, ¿no? Y creo que entonces tendría que ser como tanto desde fuera de las escuelas de cine, como que en las escuelas de cine cambien sus métodos de producción. Porque yo luego veo que todas terminan produciendo de maneras similares, entonces todos dependen de los fondos. Y creo que también es importantísimo eso de no depender ni de los fondos, ni de los festivales, ni de nada. Pero creo que sí es algo como que tiene que cuestionarse desde la producción también, desde cuánto cuestan estas películas y qué es lo que imaginamos y qué tiene que ver que imaginemos estas películas millonarias en un país que no tiene estas condiciones económicas. Y entonces creo que sí tiene que ver con acercarnos a esta, como también me pregunto de esto, ¿qué es el público? ¿No? Y entonces es como, ¿quiénes son estas personas? Y como que luego, como lo que hablaba Pablo, de que se tiene esta idea de que no les gusta o así, pero es como una, yo creo que esa es como una infantilización de este público, ¿no? Y no pensarlos como personas, no pensarlos como, sí, gente a la que nos queremos acercar. Y entonces eso creo que es muy importante transformarlo desde la distribución y desde la apreciación del cine mexicano en México, ¿no? Y creo que para mí yo veo como un país ocupado por un monopolio de distribución. Y entonces, como de cómo vivir y cómo transformar este espacio, este territorio, y para justo esto, ¿no? Para acercarlas, de lo que hablaba Carlos, de las otredades a la pantalla, que creo que ahí está la clave, pero se tienen que transformar tanto los métodos de producción como las esferas sociales, que eso es también algo bien loco, que son esferas sociales y laborales, y entonces ahí como que se vuelven unas redes ahí que luego caen en el amiguismo, que creo que hay que tener mucho cuidado con eso y luchar con todo lo que podamos contra eso, ¿no? Porque eso creo que es justamente lo que lo cierra y sí, no va a poder crecer y nunca saldrá de la élite y nunca saldrá de estas voces muy seleccionadas por las grandes instituciones que sean quienes ocupen las pocas pantallas que ahora tenemos. Pero sí, pienso también como que es una cuestión de transformar nuestra relación como cineastas independientes con la distribución. Y me parece muy importante lo que dice Julio, de esto, pensar como el cine público, pero no es accesible al público. Tú hablas con personas en otras partes del país o en otras partes de la ciudad y te dicen así como, ah, qué bueno, qué chido que está tu película, pero ¿dónde la veo? ¿Cuándo se ve? ¿Dónde se ve? Así yo no puedo ir al FICUNAM. Entonces, no hay, ¿no? Y entonces es como algo absurdo porque tenemos tantos espacios y cada vez, también con Muriel platicamos mucho esto desde la distribución y cómo ahorita se están
creemos que se están haciendo como redes de distribución que se están desde la gente que se dedica a la distribución, y yo por haber visto también, veo que se están formando redes, que la gente quiere transformar cómo distribuimos las películas y cómo vemos las películas. Entonces, como que justo creo que tiene que ver con eso, con la comunidad y con abrir más pantallas que ya están ahí, que ya hay muchos cines y muchos cineclubs, pero no hay como esta, y poco a poco se van formando estas redes de distribución, pero creo que es justo como eso, como intentar salir del Cinépolis y Cinemex y entrar a las otras, pero de una forma como grande, ¿no? Y como que se pueda ver, que no sea nada más como una pequeña muestra que se pasa un día la película a las 12 del día, sino que se quede ahí 2 semanas y que se haga una campaña, ya sea por redes sociales o lo que sea, para que vengan a ver estas películas y que se le dé importancia, porque luego también se le da importancia cuando viene el cineasta de afuera, ¿no? Y entonces viene el cineasta internacional y entonces hace todo la fiesta y hacen el cóctel y ahí sí va la gente, pero en los cines nacionales no es el caso siempre. Y también con esta cuestión de las, creo que también tiene que ver con la cuestión de las convocatorias, de los, tanto de los festivales de cine como de las instituciones, que para mí también creo que es también luchar por eso, porque para que se vuelva algo democrático, creo que tendrían que hacerse muchas cosas, como digo, nada más estoy pensando, pero como que haya una cierta cantidad necesaria de premieres mundiales en un festival, ¿no? O que en un fondo haya una cierta cantidad de nuevos cineastas o nuevas cineastas, refiriéndose a que no vengan ni de las escuelas de cine, ni que ya hayan recibido otro fondo, o que ya esté otra película, ¿no? Que sean voces completamente nuevas. Porque a mí me pasa que veo los fondos y veo, pues, nombres que ya conozco. Y que está bien, que me parece muy bueno que se puedan hacer sus películas, pero para justo abrir, democratizar, pluralizar, creo que se necesita transformar esto, y también tiene que ver con la distribución equitativa de fondos, y eso, y con cambiar nuestra forma de pensar desde mi punto de vista. Sí, Pablo, todo esto que estás diciendo es bien interesante y da pie para muchísimas otras cuestiones, y creo que es importante decir, para pasar como a la siguiente pregunta o tema que tiene que ver un poco con lo mismo, es cada uno de nosotros ha abrazado un camino de manera muy diferente y muy diversa. Y creo que en esa diversidad o pluralidad de poderse acercar, eso es lo que nos corresponde, ¿no? De pronto ir tomar posturas ante la vida, posturas ante lo que creemos que es el cine, posturas de cómo nos absorben los estímulos y los embates del mundo en el que vivimos y cómo nosotros lo representamos, ¿no? Desde una realidad, desde realidades muy puntuales o de las distintas ficciones que se pueden construir, que son pues infinitas, ¿no? Y que de ahí podríamos hacer pues grandes películas. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles cómo ustedes sienten que han abrazado ese camino. Y ese es el camino que cada uno tiene que descubrir, ¿no? Los jóvenes cineastas, los futuros, los estudiantes de cine, los futuros cineastas, o los mismos cineastas que ya de alguna manera están haciendo películas, ¿no? Joshua, ¿cómo has abrazado tú el camino, tu camino? Pues me parece que las dos herramientas principales que he utilizado, que ya creo que le mencionamos alguna, es la terquedad y la otra es la intuición. Me parece que para el tipo de cine y de historias que cuento han sido las dos cosas que he necesitado más para poder filmar. Y no me imagino, honestamente, un cineasta terco, o sea, que no sea terco, perdón. Ni tampoco me imaginaría una persona en las artes o viendo las artes que no sea intuitiva, ¿no? Parece que son como las dos grandes herramientas que yo podría sugerir y también buscar desarrollar en las nuevas generaciones y en mí mismo, en mi trabajo. Me parece que estamos, como ya lo hemos comentado, en un país en el que está en este momento viviendo grandes cambios, algunos favorables, otros no tantos, definitivamente. Hacer la evaluación todavía de lo que estamos viviendo me parece muy precipitado. Estamos por terminar este año, o yo lo siento así, parece como que estoy en un diciembre eterno, terminando el año. No sé, ya quisiera como que un parteaguas, empezar con algo nuevo. La realidad es que también hay un poco de desesperanza ahora, y como una búsqueda generalizada, pienso yo, de una buena noticia, de algo que nos pueda hacer estar en un momento inmediato en un sitio mental mejor. Yo lo que sugeriría justamente en este momento es tratar de generar dispositivos para nuestro cine
que nos den esperanza, que yo creo que están dados en la filmación misma y en la posibilidad que tenemos, como bien lo han dicho, de buscar otros lugares donde exhibirla, de buscar otros temas, de buscar gente que nos apoye, hacer gremios, ya sea desde la provincia, desde lo perimetral, desde ese punto que los propios compañeros y compañeras ya han encontrado en el norte, en el sur, en el centro del país, y que nos van a permitir estar más organizados para poder sobrellevar lo que viene, ¿no? Este tipo de foros, poder escuchar anímicamente cómo estamos, cómo hemos venido trabajándonos mentalmente en la pandemia, con nuestros proyectos que están, pues en un momento te pasas 3 años haciendo una película y te das cuenta de que no puedes proyectarla porque no hay cines, no hay festivales, no hay, o sea, y dices, bueno, esto no es posible, es un momento de tristeza que puede seguir como afectar tu trabajo. Creo que este tipo de encuentros en los festivales de cine, en los foros, en sí el cine mexicano nos necesita, como bien lo dicen, desde un punto de vista, digámoslo así, que apoye, que replantee, que nos dé esperanza, que nos dé fe, que nos dé fortaleza. Y también hay que criticar y destruir, ni modo, es parte de la labor del cine también, y lo que se tenga que venir de frente se vendrá de frente, y así como hemos tratado de abatir el toro por los cuernos, pues si le siguen picoteando al gremio desde donde venga, si viene desde el presidente, si viene desde Secretaría de Cultura, desde donde venga, vamos a tener que manifestarnos, hablar, salir, escribir o ver qué vamos a hacer, porque la realidad es que pues ya vimos muchos recortes, pero no vemos nada de propuesta. Ya sabemos a quién le toca la siguiente palabra, sabemos a quién, quién tiene el balón en sus manos y vamos a esperarlo, pues, porque creo que el cine mexicano se lo merece. Yo quisiera aprovechar también para despedirme, porque desafortunadamente tengo otro compromiso ahorita también que ya no tenía imaginado que se iba a cruzar, también otra invitación que viene ya desde hace tiempo, entonces necesito moverme y pues solo agradecerles muchísimo, Claudio, a todos mis compañeros, a mi compañera Muriel, gracias por compartir el camino conmigo, con mi cine, gracias por ser motivo para seguir filmando en México, por sus historias, por las trayectorias, por todos esos hermosos momentos que hemos compartido en festivales de cine, y por esas coincidencias que se han dado a lo largo de estos años, gracias por todo, gracias por estar en la lucha, de verdad que las admiro, y espero que nos veamos muy pronto, que nos veamos y con otra emocionante historia sobre México y sobre cada uno de nuestros cines. Desde Puebla les quiero mandar un fuerte abrazo, Claudio, a toda la comunidad de la Universidad de la Comunicación. Gracias por esta increíble oportunidad, por ser parte de Black Canvas y por primera vez se proyecta Santorum en México DF, porque la pandemia no la había permitido. Entonces, pues para quien quiera verla, si no me equivoco, es el 9 de octubre. Un fuerte abrazo, queridas y queridos. Y disculpen. Un gusto, Joshua. Muchas gracias. Chao. Cuídate. Hasta pronto. Bye. Chao. Gracias, Joshua. A ti, hermano. Bueno, un poco. Gracias. Continuando un poco con la pregunta, sí me parece importante recalcarlo. A la hora de referirme al abrazar cuál es nuestro camino, pues bueno, no es lo mismo de pronto haber estudiado en determinada escuela de cine o estudiar en otra escuela de cine o no haber estudiado cine, pero al final creo que uno va avanzando y decidiendo y con esa misma determinación que cada uno de nosotros va tomando fuerza, es como se van encarando las cosas, ¿no? Y desde esas posibilidades se pueden ir haciendo distintas películas. Sumando a esta pregunta, me gustaría también hablar un poco de lo que decía Carlos, ¿no? Sobre sí, es bien, bien interesante que otras personas puedan tomar una cámara y tomar unos lentes y filmar películas. Y que probablemente van a filmar grandes películas, pero después esas películas también necesitan de pronto ser cobijadas o conocidas, y esto se enlaza a lo que Pablo decía. Si tú haces una gran película, pero si no es seleccionada en no sé cuál festival, esa película pues va a formar parte del olvido y la va a ver un reducidísimo grupo de amigos y de personas que van a decir, puta, este cuate tiene una gran manera de narrar, de construir desde lo cinematográfico, desde lo estético, desde muchas cuestiones, pero no tienen la posibilidad de encontrarse con eso que también tiene mucho que ver con el cine, ¿no? Las relaciones públicas que pueda construir o no. Y esto, pues, no se habla nunca de eso, pero sí hay una parte súper fuerte y que es que te pegas contra la pared si no existe una relación pública, una posibilidad de encontrar cómo llegar a esos espacios.
bueno, pues cómo abrazan, cómo han abrazado ese camino y pues cómo han llegado a esos espacios, ¿no? O sea, creo que eso es bien, es una pregunta interesante. Cristian, ¿quieres? Muriel, perdón, sí. Sí, siguiendo lo que dices y lo que decían antes, me parece que como criticamos los fondos, como decía Samuel, así como estamos chingando con los fondos y criticándolos y pidiendo, lo mismo hay que hacer con los festivales de cine. Y muchas veces no hablamos de los festivales porque a lo mejor nos da miedo, ¿no? Porque son lugares sagrados donde están los programadores y las programadoras que finalmente eligen las películas y tal. Pero bueno, sí, yo creo que tienen que ser espacios que igualmente criticados, sin piedad, porque son esos espacios que condicionan nuestro cine también, como los fondos también condicionan el cine que hacemos, ¿no? Los festivales nos siguen condicionando con fechas, como decían antes, hay que esperar no sé cuánto tiempo y si no queda, y la exclusividad de los estrenos y las condiciones de estreno, un montón de cosas. Entonces, creo que eso es importante, empezar a hablar más sobre los festivales de cine, lo que están haciendo y lo que no están haciendo, si nos están apoyando o no, etcétera. Eso quería decir antes de hablar sobre mi camino, que lo dejaré para después, yo creo. Cristian, tú me perdón, Samuel. No, quería Cristian primero, ¿no era? No. No, yo no había dicho nada. Creo que Samuel, ¿querías decir algo? Ok, digo, lo del camino, primero, en la manera de trabajar y todo esto, trabajo siempre con cada proyecto en base a un manifiesto. Y casi todos estos manifiestos tienen que ver con la honestidad del trabajo y con esta responsabilidad. O sea, y lo que, cómo quiero contar las cosas de una manera muy, muy honesta, pues, para poder querer conectar todos como crew con un espectador final. Eso es lo primero. Otra cosa, pues, yo sí creo que tenemos que entender las reglas del juego. Vuelvo a lo mismo. Yo sé que está de la chingada decir, puta, es que tengo que hacer relaciones públicas, es que tengo que hacer esto, se tiene que hacer. Es parte de nuestra labor como directores, es parte de nuestra labor como productores. Así funciona este sistema, pues. Y para romper el sistema, tenemos que entender el sistema. Si no, o sea, nada más va a ser personas que se vamos a estar pataleando y ya. O sea, nos vamos a quedar así, pues. Entonces, perdón, Pablo. Yo te preguntaría, Samuel, si no crees que en esta cuestión de las relaciones públicas es donde se forma esta élite. Sí, se va formando, pero por eso tenemos que estar compartiendo a todos todo como comunidad, pues, cómo le hicimos, cómo nos movemos, cómo llegamos, pasar contactos, etcétera, para que se vaya creciendo. El gran pedo de la pinche elite es que creo que nuestra generación creció, bueno, a mí me pasó mucho de que de pronto de estudiante me invitaban que a una película de cuarto asistente, jalando cables, etcétera, y no le podía dirigir la palabra a casi nadie. No les podía preguntar algo, nada, porque era un sacrilegio. Puta, si me acercaba a 10 metros del monitor, o sea, era qué chingados te estás acercando al monitor y al gran señor director, que es un semidios y todas esas cosas. Entonces, de entrada, creo que tenemos que aterrizar y bajar eso y compartir toda la información y todas las maneras y todas las formas. Y lo digo porque nosotros venimos de una comunidad, pues, en Guadalajara, provincia, los trabajos que comenzamos a hacer, pues nadie nos conocía. Hicimos los primeros cortos con o algún fondo estatal o ningún fondo o nada. Y de hecho, con Somos Maripepa, nosotros empezamos a mandar, nuestra idea era terminar en YouTube. Así, subimos la película y nuestra meta, por eso hablo de la honestidad, fue, ¿para qué nos sirve hacer un largometraje? Y eso nos lo preguntamos. Y era que queremos profesionalizarnos, porque queremos saber cómo se cuenta una historia en 90 minutos en 2 horas. Esa era nuestra meta, y que funcione, que haga sentir algo y que podamos contar algo.
Esa era la primera. Lo metimos a varios festivales nacionales. No nos aceptaron nada de eso. Y también, vamos, o sea, la neta es que no, yo no me agüité, porque era, pues, ¿quién nos conoce? ¿Quién chingados? Había llegado a unos foros de coproducción donde los productores me decían, qué bonito que te salgan así bonitos los cortometrajes, pero los largometrajes son para gente grande. Entonces dije, ah, huevo, estas son las pinches reglas del juego. Es con esta gente con la que voy a topar, cómo hablarles en su lenguaje y cómo saltarnos estas cosas. Entonces, era comenzar a generar estrategia. Entonces, como creo que muchos de este foro lo que pasó es que tuvimos que salir al extranjero, meter apoyos, carpetas, tal, 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 alguna pega y luego regresamos a México. O sea, siempre es como un poco de rebote. Y entonces vas generando esas relaciones. Vas generando, o sea, si nos bajamos del pinche pedestal con el que nos educaron, que de pronto es que el artista tiene que estar arriba porque él consigue las ideas de no sé dónde chingados, de los dioses y las musos y musas y la chingada. No mames, no. O sea, es aterrizar estas cosas y cómo vamos aplicando y cómo vamos haciendo estrategia. Segundo, la neta es como perder un poquito el respeto a hacer, porque de pronto yo veía que en muchas generaciones anteriores era como de, no mames, vamos a hacer una película. No, son súper importantes, es lo más cabrón, es así, o sea, es otra vez tocar el Olimpo, y es, no mames, no, o sea, es, vamos aterrizando y vamos haciendo estos manifiestos, vamos, primero es no sentirnos, para mí es, a ver, yo no soy especial, el mundo no está esperando mis historias, o sea, no me voy a volver una pinche leyenda, ni nada de eso. Entonces, cuando te quitas de todas esas cosas y esas disquespresiones que se me hacen muy inútiles que nos las vayan poniendo y hasta en las escuelas de cine, la chingada de todo eso, es como, ok, voy a hablar con toda la honestidad y voy a contar esto porque me quema y porque me quiero conectar. Y conectarte va de muchas formas, como directores, como productores, como gente que estamos en medio, o sea, es conectar también a la hora que estamos hablando de este trabajo para acercarnos. Yo me acuerdo muchísimo, digo, tengo la fortuna de que mi mamá se formó como periodista, fue su gran sueño, así, y cuando estábamos bien morir, mamá estaba estudiando, y ella me decía, habla con todo el mundo, habla con todo el mundo, y si alguna vez con algún proyecto, algún trabajo, te pide una entrevista, no importa que si sean del Raramuri News, de tal, tal, donde sea, dale espacio para platicar, siempre. Cuenta siempre y pasa la información todo el tiempo. Es la única manera, y es la única manera de salir de esa elite, creo, pues. Y creo fervientemente en estas cosas. Y yo sí creo que siempre voy a intentar moverme sobre esos planteamientos. Por eso creo que es tan importante hacer estos manifiestos y estas reglas también como equipo, como grupo, antes de cualquier cosa, porque es nuestra base. Si salimos de eso, pues es bien fácil querer irte al Olimpo y decir, y qué chingonería, y tal, tal, tal cosa. No, es otra vez pinches pies sobre la tierra y entender, pues, si no nos seleccionan, ¿para qué llenarnos de pinches resentimiento? Hay que movernos constantemente, constantemente, y comunicar, y comunicar. Sí, sí, yo... Sí, Claudia. No, perdón, Pablo. Adelante. Nada, que sí, yo también creo que hay que aprender las reglas del juego para utilizarlas y para superarlas y para no estar en esto, como dices, pataleando y no llegando a nada. También la otra parte que creo que es importante es que proviene también no solo de nosotras y nosotros como en el compartir. Creo que primero sí, creo que eso es imprescindible y me parece, cada vez que veo que se está sucediendo más, bajar al director o la directora del Olimpo y comunicar y compartir el camino y compartir los conocimientos y las formas. Y también, por otra parte, creo que regreso tal vez a lo de la equidad, ¿no? Porque también pregunto esto de las relaciones públicas, porque muchas veces veo que las películas seleccionadas en festivales y en fondos llegan por las relaciones públicas. Y entonces está bueno aprenderle y para entrarle y así, pero también creo que desde parte de las instituciones y nosotros como quienes les exigimos, como comunidad, como cineastas,
Creo que tiene que ver con salir de esto, con transformar esto, con que sin duda es una parte y va a seguir existiendo, pero tomar acciones concretas para cambiar eso, ¿no? Y que tiene y que se están haciendo en distintos lugares, como equidad de género, ¿no? En la selección de películas, que veo en los festivales de cine de México que hasta lo dicen así, son siempre los mismos, y es como, somos muchos vatos igual, y entonces está como bien tremendo eso, y creo que eso también tiene que ver con estas relaciones públicas y este entramado profesional, social, que hay que superar, hay que luchar para superarlo, porque si no está muy limitada la... Sí, no, y tiene que ver con esta cosa de romper estos paradigmas, y donde nosotros como comunidad tenemos que tener esa iniciativa. O sea, yo nada más quería compartirles algo que a mí me marcó muchísimo cuando estaba estudiando cine. Yo creo que Julio ni se debe de acordar, pero él fue a un festival de cine de Guadalajara y venía presentando Gasolina. Por angas, mangas del destino, un amigo de Julio que es editor quería ir a comer tacos y nos subimos en un bochito que traían y me fui con Julio. Y le dije que me gustaba mucho su película, que me gustaban mucho las formas de cómo las hizo, etc. Y él empezó a compartir muchas cosas de cómo la fue realizando, hasta con qué cámara fue, todo ese tipo de cosas. Fue muy, muy, muy claro, muy, muy, muy directo. Y hubo otra cosa que también me maravilló muchísimo, que dije, aquí ya se está cambiando todo el chip completo. Esta generación no tiene nada que ver con la old school, pues. Fui apoyado con un cortometraje que se llama Luces Negras, con la postproducción del IMCINE, y me acuerdo que cuando estaba en Churubusco, había un tipo que por allá que decían, este compa no tiene nada de varo y está aprendiendo cómo hacer diseño sonoro y trae un librito de Pro Tools y la chingada y todo eso. Yo les pregunté, ¿quién es ese güey? Me decían, no, pues creo que se apellida Naranjo y trae una película que se llama Dramamex por ahí. Yo, ah, cabrón, o sea... Entonces, me cambió completamente el chip de las cosas que te dicen en la escuela, de tanto tienes que invertir, tantas cosas tienes que hacer así. El ver a este director que estaba luchando para sacar así con las uñas su película y traer, ver con su librito de Pro Tools, aprendiendo y chingándole y todo eso, para mí también fue como un cambio de chip completamente. Dije, ¿qué es esto? O sea, y el entender y ir conociendo cada vez más también a directoras y directores, cómo se va pluralizando y cómo estamos compartiendo todo, esto es un cambio cada vez mayor del sistema. O sea, hay cosas que lamentablemente no vamos a mover de un día para otro, nos toca picar muchísima piedra, pero sí tenemos la responsabilidad de que vayamos haciendo esto cada vez más grande y más grande y más grande, y es la única manera de salir de la élite, pues, que existan más nombres, más visiones, más historias, pues, que hablen del mundo en el que vivimos. Julio, ¿te gustaría decir algo sobre esto? Recuerdo un poco lo de Guadalajara, Samuel, ¿no? Habrán sido ya hace 12 años o 13 años. Pero creo que con todo lo que estoy escuchando con lo de tu pregunta, creo que tiene que ver también un poquito con la rebeldía, ¿no? Yo sí estudié en una escuela muy tradicional, ¿no? Muy técnica, que es el CCC. Y también crecí, y creo que coincidió con una etapa del cine mexicano que para mí fue vital. Cuando entré a la escuela, todos los proyectos o la manera que nos están enseñando a hacer cine era en los foros, ¿no? En el 2000, y de repente de la nada surgió una película como Japón, que le hicieron con sus amigos, con un crew pequeño, no actores, locaciones reales, bajo otra alternativa, y ese fue como un parteaguas, porque me di cuenta que se podían hacer pelis de otra manera. Además fue como algo muy tonto, porque no es que hiciera algo novedoso, o sea, eso ya se había hecho durante la historia del cine, desde el neorrealismo italiano, la nueva ola, qué sé yo, ¿no? Pero en México en esa época el cine era mucho más industrial, y también coincidió con un compañero que iba un año arriba que yo, que se llama Rubén Imas, que debutó con una película que se llama Familia Tortuga,
Y él hizo un largometraje con el presupuesto de un cortometraje. Y a mí me voló la cabeza. Y sentí que estaba contando. Además, hizo una película con elementos muy cercanos a él. Utilizó su casa, a su tío, a sus amigos. Y cuando vi eso, pensé, yo puedo hacer cine de otra manera. Porque además, yo me asumo de clase media, ¿no? Yo soy de clase media totalmente. Logré estudiar cine por la educación pública, ¿no? Si no, hubiera sido imposible pagar una escuela de cine privada. Entonces, yo estoy como muy agradecido con eso, con la educación pública, con la oportunidad que me dio la escuela para estudiar cine. No coincido con la manera en que me enseñaron a hacer cine, porque siento que es como vieja escuela. También me pasó algo que miraba, acá con todo respeto, miraba las películas de mis maestros y con muy pocos coincidía, ¿no? Pensaba, pues que yo no quiero hacer este tipo de cine, ni con estos actores, ni con estos dollies, etcétera. No sé, quiero hacer otro tipo de cine, quiero ser mucho más congruente con las cosas que me gustan, ¿no? Y que me gustan, pues en esa época me gustaba como el punk o la música de garage o qué sé yo, y saber que estoy haciendo, que de repente no soy un virtuoso, pero tengo algo que me parece importante, que es como alma, ¿no? Algo que compartir, algo que decir. Y también sentía que había pocas historias centradas en la clase media, ¿no? Cada vez hay más, pero sí, el cine es una de las artes más elitistas que hay, ¿no? Y también cuando estás en la escuela te das cuenta que muchos de los estudiantes son hijos de alguien, ¿no? O sea, que también el cine es una profesión que se hereda, ¿no? Que se hereda ya sea porque tu familia está metida, porque tu familia es, no sé, política, y está en todo este asunto de los contactos, de lo que han estado hablando, ¿no? Del famoso lobby cinematográfico. Yo soy muy, bueno, antes era mucho más tímido, ¿no? Fui sumamente tímido durante mucho tiempo. Y entonces a mí lo del lobby jamás se me dio, ¿no? No me sentía cómodo, pero sentí que la única manera de que puedas hacer realmente un lobby contundente es haciendo una buena película, ¿no? Si haces una buena película o una película que pueda, no digo que sea como alucinante, sino una película que sea sincera, sea diferente, la película automáticamente te abre muchas puertas y la gente se acerca a preguntarte cosas y ya no eres tú incentivando una conversación, sino eres tú respondiendo dudas y preguntas, ¿no? Y también creo que se ha ido como modificando en el transcurso del cine mexicano. Cada vez hay más gente de clase media haciendo cine, ¿no? Cada vez hay más gente hablando de cosas mucho más cercanas, que sus inquietudes son totalmente estéticas o cinematográficas o políticas, y no tanto como económicas. Y eso hace que las películas y las personas, que los proyectos sean sumamente sinceros, ¿no? Y también coincido con que me tocó salir, ¿no? O sea, en el CCC hay un programa que se llama de óperas primas. Desde el segundo año, tercer año, yo supe que era imposible que me dieran una ópera prima, ¿no? Que no reunían ningún requisito, y decidí irme a Guatemala a hacer películas con mis amigos, con mis reglas, a pesar de que fueran de bajo presupuesto, sobre todo con mis reglas, ¿no? Y una vez ya que estas películas les fue relativamente bien o qué sé yo, sentí que ya podía regresar a México a hacer películas, ¿no? Y creo que lo mismo sucede, le ha sucedido a todos los que estamos acá, que necesitamos como una validación externa o internacional para que se nos contemple en México, ¿no? No sé a qué se deba, a lo mejor porque es una argolla muy pequeña, porque en México también se les enseña, o sea, nos enseña que el cine es casi como una cosa muy celestial, ¿no? O sea, al director se le llama patrón, todo el mundo le llama patrón, señor, sin importar tu edad o tu experiencia. Y creo que poco a poco se ha ido como democratizando un poquito eso, o hay gente que está como diciendo, no, es que
no me siento cómodo con esto, tratemos de hacer otro tipo de cine, otras dinámicas de rodaje, otra manera de relacionarme con el público, no necesito ir a mamar a un festival, ¿no? O sea, hay demasiada gente mamando en un festival, pero demasiado, pero eso no significa que sus proyectos sean buenos o que se traduzca como algo a la cinefilia o qué sé yo, ¿no? Se traduce a que de repente se confunde lo del cine con un poquito, a ser famoso y a ser celebrity o qué sé yo, ¿no? Y no sé si ya me estoy como divagando, soy un poquito disperso, pero eso, como creo que mi motor fue como una rebeldía a algo que no me sentía cómodo en la escuela, ¿no? A una rebeldía a decir, puedo hacer una peli y que tenga un fuera de foco y no pasa nada, ¿no? Puedo hacer una peli, me puedo saltar el eje y no pasa nada. O sea, ¿de qué me sirve tener el eje si la película no está bien, ¿no? Y luego ves la nueva ola francesa, se salta en el eje, todo el mundo se salta el eje y dices, bueno, pero, o sea, me están enseñando a hacer cine, o estoy aprendiendo a hacer cine, y es un arte sumamente nuevo. O sea, estamos manteniendo reglas de que tienen más de 150 años o 120 años y no se han renovado, ¿no? Constantemente, si analizas la historia del arte, la pintura, contradice a la generación anterior, la música contradice a la generación anterior, la escultura, el teatro, la literatura, o sea, cada vez el arte se va renovando y contradiciendo, y la riqueza de esto es que le da tolerancia, lo hace plural, ¿no? Se enriquece generalmente con nuevas generaciones, y es lo que hace falta un poquito en el cine, ¿no? Y creo que con estos realizadores, con los que estoy compartiendo, pues vienen a darle una bocanada de agua fresca o de aire fresco al cine, ¿no? Lo que hacen los dos Pablos, Samuel, Muriel, lo que ha hecho Joshua, Carlos. Creo que son películas sumamente peculiares, ¿no? O sea, no son películas que se parezcan a otras películas del cine mexicano. Y esa es como la riqueza que está sucediendo en este momento y la riqueza que tienen estos eventos como el Black Canvas, ¿no? Que le están dando un espacio a voces diferentes, más plurales y con métodos de producción totalmente opuestos a lo que nos enseña la academia o qué sé yo, ¿no? Eso, Claudio, no sé si me contradije en ciertas formas, o también, perdón, me salté a Cristian, también con Cristian que estudiamos en la misma escuela, ¿no? Creo que sabe un poquito de lo que hablo. Pero bueno. No, creo que es muy lindo lo que dices en un sentido incluso práctico, ¿no? Yo te pongo como ejemplo muy seguido en la universidad, con los alumnos, y digo, bueno, pues Julio, tus primeras películas las hacía con unos lentes Canon, o unos lentes Rocky, no me acuerdo, eran Canon, ¿no, Julio? Sí, con unas 5D y las marimbas del infierno y demás. Y de pronto un poco es, no, pero es que porque se ofenden por tener un lente, ¿no? Un lente Canon, un lente Rocky, ¿no? Y es como, bueno, pues eso es lo que hay, o sea, hay que hacer cine a veces con las herramientas que se tienen en ese momento y no podemos sentarnos en la sillita del director a que ahí pues empiece la película, ¿no? Nosotros tenemos que ir a buscar las películas, nadie va a llegar a ti a decirte, tú vas a hacer una película y te va a dar dinero para que filmes, tú como director tienes que ir a buscar las películas. Creo que en el caso de todos ustedes, ha sido de esa manera, ¿no? Una forma determinante, una manera de encarar el mundo, una manera de establecer posturas y una forma de buscar cómo acercarse a hacer unas películas desde la urgencia, desde una urgencia, pues sí, a lo mejor personal y que conforme pasa el tiempo se hace desde el colectivo, con la gente que confía o que en sintonía se encuentra cada uno de nosotros, pues para poder enfrentar al mundo, para poder decir esto es lo que queremos nosotros hacer, lo que queremos contar. No sé, son Bueno, la publicidad se hace con muchos juguetes y no pasa nada con la publicidad, ¿no? O sea, puedes tener un equipo alucinante, pero no sucede nada. Yo podría hacer una película con un celular o alguien podría hacer una película con un celular y puede tocar otras fibras sin la necesidad de tener un superlente o qué sé yo. Creo que lo importante es lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Y también la manera en que te apropias el lenguaje, o sea, ¿cómo hago que mi película sea mía,
¿no? Y creo que esa es una cosa fundamental. ¿Cómo hago que lo que estoy compartiendo sea como a la vez particular y auténtico, sin ser pretencioso? Y estoy compartiendo una mirada sobre algo que me preocupa y a la gente le puede generar cierta empatía, porque a lo mejor tenemos alguna coincidencia, ¿no? Pero sí, no sé, crecí o estudié cine con el fílmico y jamás he hecho una película con fílmico. O sea, creo que hay muchas películas que tienen un soporte económico y de equipo alucinante, pero son películas en las que no pasa nada literalmente. O sea, no digo narrativamente, sino da igual que existan o no, ¿no? Y pueden haber películas que se hicieron con nada, con un montón de defectos técnicos, pero son fundamentales dentro de una filmografía o dentro de una generación o dentro de un espacio. Sí, y otra cosa, ¿no? Lo que hablaban, ¿no? Del sí señor, del patrón, del no sé qué. Bueno, estamos hablando de cine. El cine es un arte sensible, es un arte que se genera desde las percepciones y desde una cuestión sensorial y una cuestión, pues, también cómplice y de una intimidad. Y de pronto, pues, bueno, a mí sí, es algo que siempre me ha molestado, que el sí señor, no estamos en el ejército. En el ejército no se habla de sensibilidad, no se habla de una cuestión que va más hacia lo pristino, hacia una cuestión más de integración a lo primitivo, a lo primario. Entonces, bueno, no sé, son como cuestionamientos ahí que a mí siempre me han hecho mucho ruido y que están en sintonía con muchas de las cosas que estamos aquí diciendo. Los moldes, ¿no? Las escuelas de cine no deberían por sí mismas de generar especies de manufacturas de cineastas, porque no podemos hablar de una manufactura de cineastas o de formar moldes, porque estamos hablando de seres humanos con distintas intenciones, percepciones y formas de mirar, ¿no? Y que con distintos backgrounds o con distintos procesos, con distintas formaciones no académicas, sino formaciones de vida, ¿no? Y creo que de ahí es de donde se pueden empezar, o desde donde siempre han surgido, pues, las grandes propuestas o películas. Carlos, ¿qué nos puedes decir de todo esto que estamos hablando, lo que tú quieras? Pues bueno, sobre el proceso, digo, me estoy muy, muy entusiasmado escuchando todo lo que han compartido, la verdad. Está muy padre formar parte de este diálogo sobre mi proceso y algo que considero que puede ser importante compartir con las compañeras y compañeros que nos estén escuchando. Pues ha tenido que ver mucho con, justamente a partir de la formación cinematográfica que tuve, que en mi caso yo estudié en el CUEC, hoy en NAC, también coincido totalmente con lo que dice Julio. O sea, es una formación muy apegada a la tradición cinematográfica, o más bien muy apegada a cierta tradición cinematográfica muy específica. Creo que un valor o algo que siempre he tratado de explorar es como la necesidad de explorar y de apropiarme del lenguaje cinematográfico al que tengo acceso desde mis entendimientos, desde mis pobrezas y desde mis ignorancias. Y he acudido mucho a mi territorio, he acudido mucho al lugar en el que crecí, he acudido a las experiencias que me ha tocado vivir. Nace, coincido con todo lo que dicen, o sea, lo que las películas o los cortos o las cosas que he filmado, que he logrado filmar, y también muchas que apenas he logrado imaginar, tienen que ver con este diálogo concreto con la realidad que me rodea, con las experiencias que he vivido. Creo que eso es muy importante, algo con lo que yo les recuerdo mucho a mis estudiantes, porque ahorita estoy dando un par de clases en la Universidad de Artes acá en Nuevo León. Les recuerdo mucho que les, Marian, les sugiero mucho que valoren sus historias, que abracen sus experiencias y que encuentren cómo estas experiencias, historias y perspectivas pueden existir a través del lenguaje cinematográfico, ¿no? El lenguaje cinematográfico es un medio, es una forma para expresarnos, para decir lo que somos o lo que creemos. No debemos luchar por meternos en una caja específica con ciertas reglas concretas para poder encajar, para que nuestra película pueda existir y que pueda ser vista por determinados públicos o por determinados espacios cinematográficos, sino más bien pienso que hay que apropiarnos de ese lenguaje para contar historias que nos representen con nuestras imperfecciones, con nuestros conflictos, con nuestros contrastes, digamos, ¿no? Y rescato también de lo que dice justo Samuel, o sea, sí, o sea, las reglas del juego ahí están. Hay que aprender un poquito cómo funciona, pero también hay que, también,
pues estoy parafraseando lo que han dicho los distintos compañeros y compañeras, hay que aprender a faltarle al respeto a eso, ¿no? O sea, un foro, hay que aprender a ver y hay que aprender a desconfiar de las imágenes, digamos, ¿no? La presencia o no presencia en un foro nacional o internacional, pues está padre, es bonito, pero no quiere decir de ninguna forma legitima la calidad o la no calidad de tu obra cinematográfica, digamos, ¿no? Y sí, también, como ahorita comentaba Pablo Scotto, o sea, justamente esta cosa del obvio de lo que pasa en los festivales y demás, pues hay que aprender justamente a compartir la experiencia, a nombrarla, a decir que de pronto sí hay castigos. No sé, por ejemplo, yo podría hablar de mi experiencia, que no la voy a decir así con nombres y apellidos, digamos, pero o sea, si hay de pronto cuando las condicionantes que uno, con las que uno tiene que lidiar a la hora de elegir, por ejemplo, determinado estreno, determinado, ¿no? O de empezar aquí o empezar acá, de pronto justo te arman combos que por ahí a ti no te convienen, ¿no? Y te dicen, no, mira, pues te estoy dando esta oportunidad de exposición, pero entonces tienes que decirle no o sí. Y al final del día son decisiones que cada quien hace desde su trinchera, ¿no? Lo único que trataba de decir con esto es hay que desmitificarlas justamente. O sea, son decisiones que se toman y hay que aprender a mirar para que no nos vendan gato por liebre. O sea, para poder ver realmente, o sea, como lo decimos luego Paloma y yo cuando estamos cotorreando, es güey, o sea, tú tienes dos ojos, tienes dos oídos, tienes cierta sensibilidad, cierta humanidad, cierto espíritu, tienes una pieza cinematográfica sucediendo ahí, más o menos perfecta, más o menos imperfecta, dialoga con ella y tú determina qué es lo valioso de esa pieza, digamos, ¿no? O sea, hay que revelarnos también a estas etiquetas, ¿no? Que terminan justamente condicionando lo que la gente, no condicionando, pero sí terminan sugiriendo con mucha precisión lo que la gente merece o no merece ver, o lo que debe o no ver, o lo que es bueno o lo que es malo. Aprendamos a mirar, desconfiemos de las imágenes y en términos de proceso, pues sí, o sea, yo soy de Linares, Nuevo León, de ahí hasta ahorita son las historias que tengo que contar porque es donde he crecido, es donde he vivido y espero seguir teniendo la oportunidad de hacerlo, ¿no? De no parar, de no ceder y creo que eso es muy valioso para las compañeras y compañeros de las distintas escuelas de cine que nos estén mirando ahorita, pues es muy importante que abracen sus historias, sus experiencias, que son valiosas. Sí, allá afuera es una jungla, sí está bien cabrón, sí el estreno, sí todo eso está bien difícil, pero abrácense, quiéranse y exploren el lenguaje cinematográfico, apropiénselo y cuenten las historias como ustedes quieran, digamos. Pero en efecto, en un acto de honestidad, como decía Samuel, como ustedes quieran, traten de comunicar lo que en efecto les importe y articúlenlo, ¿no? Con cierta construcción sonora, con cierta construcción visual, con cierto ritmo interno, externo, qué sé yo, con todas esas cosas, pero jueguen, ¿no? ¿Cómo era esta frase que decía Godard, algo así como si el cine tuviera reglas nadie iría a verlo, ¿no? O sea, eso no quiere decir que seamos irresponsables respecto a nuestras imágenes y nuestros sonidos, desde mi punto de vista, sino más bien tienen que decir, güey, permítanse jugar, permítanse crear, dejemos de sacralizar esta, justo como han comentado, o sea, dejemos de sacralizar este abstracto de industria y hacerlo cada día más inaccesible para la banda a través de trofeos, estatuas de mármol, lo que sé yo. No, esto es un juego, o sea, juguemos y aunque seamos pobres, merecemos jugarlo y merecemos contar nuestras historias. Y no sé, eso es lo único que yo diría. Muchas gracias, Carlos. Muriel, tú nos quedó pendiente que tú nos ibas a contar un poco como de dónde viene toda esta pulsión y esta necesidad de hacer cine. No, creo que diría un poco lo que acaban de decir, lo que dijo Lenin de abrazar nuestras historias y querernos y principalmente también pedir ayuda, ¿no? No tener miedo a pedir ayuda, no solamente a gente que ya esté en el cine, sino a amigas y amigos que estén en otras artes o que sepan otras cosas, ¿no? El cine se compone de un montón de cosas. De hecho, yo hice Toro entre Aguas con gente que no hace cine. Casi el entero del equipo era gente que no hace cine, ¿no? Y permitirse jugar, y entonces jugamos y pues fue muy bonita la experiencia. Y sí me gustaría comentar una cosa que no sé muy bien cómo explicar, pero yo presenté examen para entrar en el CUEC hace ya varios años, no entré,
Y entonces dije, bueno, ¿qué hago? Y me fui a Argentina, tuve la suerte de poder viajar, mi familia me ayudó, entonces me fui a estudiar a Argentina y ahí sentí una especie de libertad que no había sentido en México por estar intimidada, me sentía intimidada, ¿no? Y al viajar y estar fuera, sentí esta libertad extraña que todavía no me lo explico muy bien y entonces me permití jugar y hacer esta ópera prima. Y bueno, sí, no sé hasta qué punto tiene que ver el alejarse del país propio, ¿no? Para darse ciertos permisos, que creo que no sería lo ideal, pero bueno, eso como experiencia propia, así muy, muy personal, y bueno, sí, solamente eso, permitirse jugar y permitirse mostrar las historias que cada quien tiene dentro. Gracias. Gracias. Pablo Chavarría. Sí, pues yo sí empecé para ser famoso, si era mi ideal. No es cierto, no sé qué. Y para ir un poco contra mí mismo, al menos ese ha sido mi proceso también desde que empecé el primer largometraje que se llamó Terrafeni. En mi caso, sí empecé con festivales de México. De hecho, solo estuve en 2 o 3 festivales mexicanos esa primera película. Igualmente, como yo estudié biología, pues me quise lanzar a hacer eso en todas las películas con ayuda de amigos y amigas, de gente que también a veces pienso, bueno, se lanzan a hacerlo por un tipo que tiene ahí una idea. Y también muy inspirado tanto en autores, realizadores nacionales, como también aquí que está Julio, igual al ver su película y de otros, ¿no? Como Nicolás Pereda o así, como de formas tan, tan sencillas de alguna manera, pero también tan poderosas en otro sentido, también fue una inspiración, ¿no? Que ahí me lleva a cuestionar, bueno, ¿qué tan necesarios son estas otras películas de millones que aparte tienen estos sistemas de señor y todos esos? Bueno, me lleva a cuestionar lo que tan necesario, cuántos millones realmente se necesitan a eso, ¿no? En el tema que abordábamos hace rato sobre temas de producción y todo eso. Entonces, hace rato, ahora que estamos diciendo rebeldías y todo, también pienso, bueno, casi no se cuestiona que los festivales sean competencias. Entiendo que es un juego, pero también creo que crean emociones. O sea, sí es de que, bueno, si pierdes, todo chido, no hay falla, pero bueno, si hay uno normal, también tiene cosas inconscientes, no estás totalmente control de uno. A veces sí te da un poco de coraje o sientes una injusticia. También hay que ser, bueno, yo soy sincero en el sentido que también puedo tener emociones no tan positivas a veces, de algún modo. Y también por eso en el ir haciendo cine, en mis modos, en mis necesidades o por qué lo hago, objetivos, todo eso también, bueno, en mi caso sí es unirse cuestionando constantemente o ir un poco contra mí mismo, ¿no? En alguna parte, porque también somos parte de procesos que como inconscientes o que estamos en un flujo. Pienso también en esto de simplemente cuando yo empezaba, o sea, el hecho de los festivales, el hecho de que tengas en tu póster el laurel, todo eso es muy seductor realmente. O sea, sí hay una cosa que llama, que quieres tener, a veces lo pienso porque también como que estamos hablando como que con estudiantes, ¿no? Que luego uno se lanza, pero luego ya ahorita, bueno, con algunos años de estarlo haciendo, pues lo ves con un poco de distancia, ¿no? Y eso también te ayuda a ser un poco más crítico con lo que significa todo eso, ¿no? Para ti y con las personas que te estás relacionando. No sé, pienso en eso. Me quedaba pensando en eso. En los términos de compartir el conocimiento, de compartir los discursos, que también, eso, ¿no? Que muchas veces a lo mejor queremos hacer películas que vemos que quedan en los festivales, que yo digo, bueno, yo también he hecho esas cosas. O sea, yo también he creado de pronto de una manera no tan a lo mejor consciente o porque, ¿sabes? O sea, una combinación, creo yo, que se va haciendo en esta carrera, que está bueno cada vez más, como digo yo, cuestionarse y criticar, pero también, por ejemplo,
Ahorita hablé de que me apoyaron festivales nacionales, como Distritar, como el Festival de Cine de Monterrey, como FICUNAM, sin tener ninguna proyección todavía internacional. O sea, eso también lo valoro mucho, y a la vez también critico muchas cosas de los festivales. Una de ellas es como la deliberación secreta, que me llama mucho la atención, porque tenga que ser así, si es una cosa pública, si es una discursos públicos, quiero decir, ¿no? Claro que aquí entramos con lo de lobby, con lo de estas cosas que pues ponen un poco en cuestión, ¿no? Porque el discurso sobre lo que se está premiando pues es enriquecedor para todos, ¿no? Si están hablando de experimentación, o si se apreció por el tema, o, a veces se sacan, ¿no?, pequeños párrafos, pero si uno está en este medio, se me hace interesante también cuestionar esas partes que permanecen en fuera de campo, utilizando términos del cine, y que hacen que una industria o algo se esté moviendo, ¿no? En esta pues labor crítica de ver todas las partes que componen todo este universo, por llamarlo así, en donde estamos inmersos, ¿no? Que ahorita pensaba, bueno, muchos pueden pensar también, nosotros criticamos de que son los mismos, pues a lo mejor a mí también me han seleccionado varias veces, he estado en algunos también, yo soy de esos, siempre los mismos, yo también soy, a lo mejor en un modo, ¿no? Y está bien también como ser, o sea, criticarse, ¿no? Y si vamos a pues dialogar, ¿no? También como que, bueno, mi película, yo pienso sobre esto y pienso que a lo mejor es interesante por esto, quizá la seleccionaron, ¿no? Etcétera. Pues eso es lo que me quedo pensando, y eso es un poco como el camino, ¿no?, que he seguido. Yo también he hecho la mayoría de mis películas sin ningún fondo, ya como de unos 7 largometrajes o algo así. Solo uno obtuvo un fondo estatal, y eso. Yo sigo aprendiendo también está bien chido estar escuchando, ¿no?, como todos los comentarios. Y eso, una crítica también, o ir un poco contra sí mismo también, me parece interesante. O sea, saludablemente, digamos, de alguna forma. Pablo, para cerrar, me gustaría que tú nos hablaras un poco de ti. Creo que tu cercanía con el cine siempre me ha impactado. Eres un tipo lúcido en todos los sentidos. Y pues va a ser oportuno cerrar contigo, el lúcido y tal vez el más joven de esta mesa. Muchas gracias, Claudio, qué amables tus palabras. Y sí, ha sido muy, muy grato escucharles a todos, a todas, y aprender y alimentar más como todas estas dudas, todos estos cuestionamientos. Y yo de mi parte ha sido como, pues cuando me acerqué al cine, conocí el cine, vi ahí como una utopía de lo colectivo y de lo sensible y de la luz y del paisaje y de la historia y de las narrativas y los cuentos y los mitos, y ahí me pareció como de lo que quería hacer. Y entonces pues viendo películas, igual como con los festivales de cine, que fueron el espacio como festivales, yo soy de la Ciudad de México, es festivales de cine de la Ciudad de México, que me permitieron como abrirme a otras formas de hacer cine y a conocer. Y ahí, de ahí empecé a hacer cine con amigos, con cámaras, con una cámara prestada, tripié prestado, grabadora de audio prestada, y todo en casa de mis abuelos. Y de ahí luego hicimos un cortometraje, y luego hicimos Ruinas, que en la idea era un cortometraje, pero salió más largo. Y entonces pues ahí fue como, nada más lo hicimos como sí, por nuestro amor al cine, por nuestra pasión, por nuestra amistad, y como una forma de también explorar esta pasión, esta amistad, y de enfrentarnos con otra realidad, y de preguntarnos qué puede el cine para nosotros, que lo queremos tanto y que tenemos tanta esperanza puesta ahí, como qué podemos hacer. Y entonces pues sí, fue, y por pura suerte esa película Ruina se pudo exhibir, que igual me parece súper chido que las primeras películas de Pablo se hayan exhibido aquí en México antes que en otros lugares, pero, y escucho como de las experiencias de otros, como que pasó esto de la aprobación extranjera y luego nacional, eso mismo me sucedió a mí, y me parece muy, no sé qué piensen ustedes, pero me parece muy absurdo, como que vuelve
que los festivales de cine en México, en vez de volverse semilleros o no lugares donde surgen las nuevas voces que después los internacionales vean, es al revés, ¿no? Entonces como que se vuelven como reproducciones del canon internacional, del canon que establecen los grandes festivales que están pues en los grandes centros de poder del mundo y en Europa y en Estados Unidos. Y entonces como que ahí, creo que ahí hay algo bien, o en otras partes de Latinoamérica. Y pero entonces ahí creo que hay algo bien loco de lo que conocemos como cine mexicano, de las películas que conocemos y de todas las películas invisibles, que creo que son muchísimas. Y también como pienso en esto de los otros y las otras que deben de estar en las pantallas, sus imágenes, sus visiones, sus historias, sus localidades, sus experiencias, desde una visión absolutamente personal. Creo que en todo, no sé, pero creo que en todo el país las hay. Y hay ahorita con mi experiencia de polos audiovisuales en Quintana Roo, que es un programa donde sí, es capacitación y se dan talleres como para que desarrolles un proyecto y se filman al final. Ahorita por el COVID es en línea, entonces no se están filmando. Pero por conocer a toda la gente allá que nunca han hecho una película, muchos nunca han tomado un taller de cine o uno muy pequeño, un taller de foto, nadie ha estudiado cine, allá no hay escuela de cine, y tienen películas maravillosas, maravillosas que no existen, que no hay en el cine mexicano, y que con un poco así de un taller en línea, con unas reuniones virtuales, crecen y se desarrollan de maneras impresionantes, y veo las películas y son películas que no hay en el cine mexicano. Y entonces eso es como algo que creo que es como, y como Pablo, ¿no?, de criticarnos a nosotros mismos, que es también como lo que estoy intentando hacer, como también de somos los mismos, como también siento algo de eso, aunque apenas esté empezando y apenas esté con primeras películas exhibiendo poco, pero veo eso también como, ¿no? Y me siento también como beneficiado, privilegiado por esto. Entonces, como creo que es una cuestión de la transformación desde nuestra parte, desde los métodos de producción, el cuestionamiento a las escuelas de cine, el cuestionamiento a las formas de producción, a los grandes presupuestos, y también con los festivales de cine y los fondos, porque veo como, hablo mucho también de los festivales, porque yo no sigo sin entender muy bien, nunca he recibido un fondo y no lo siento muy lejano, pero por otra parte los festivales de cine siento que los conozco más, entonces puedo criticar más, siento. Y veo eso, como la necesidad de que pongan el ojo en el cine nacional, en el cine que no ha sido visto, y no en reproducir el canon mexicano que se formó internacionalmente por estos como, sí, centros de poder del mundo, de poder económico, cultural. Y sí, como creo que eso es lo que quiero compartir. Bueno, yo quisiera agradecerles a todos, a todas, por estar aquí con nosotros. La verdad es muy grato poder platicar de una manera abierta y tratando de, pues eso, de cuestionar lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Espero que nos podamos encontrar pronto, a lo mejor en la sala de cine o a lo mejor en algún otro espacio de discusión. Sus películas, la gente está con muchas ganas de verlas. Por ahí pueden encontrar la programación en la página de Black Canvas. Ahí está el programa de mano y la proyección online, o las proyecciones presenciales que podamos tener. Y pues, muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiera decir algo más. Muchas gracias, estuvo buenísimo. Igual, muchas gracias, Claudio, y espero que existan muchas más ediciones del Black Canvas. Es un festival necesario, ¿no? Y un oasis también para este tipo de cine. Sí, muchas gracias. Solo eso, agradecer a toda la gente que nos escuchó y a las compañeras y compañeros acá que estuvimos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias y qué honor haber estado platicando en esta mesa y pues lo mejor para el Black Canvas. Qué maravilla de programación. Sigo así alucinando. Muchísimas gracias. Igual, Claudio, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos también por escucharnos, por la paciencia y a todos ustedes por compartir también qué andan pensando del cine. Ahí nos toparemos luego en físico, ¿no? Que pues sí, está chido también. Festival Black Canvas, cuarta edición híbrida, primero al 10 de octubre.